Buenas, Hello. buenas, ¿cómo Ahí va, ahora andan? ¿Qué tal sí. todo? Ahí está. Musiquita. Ah, eso. Ahí va, ahí va. ¿Qué tal? ¿Y dónde están los anuncios? Esto se puede cerrar. Sí, los dejan en el chat los anuncios. Bueno, ¿ustedes todo bien? Súper Sí. bien. Llorando la semana. Un Esto es calor. calor ahora. Ah, sí, lo sé. Hola, Liz. Estaba lindo para vestirse con la túnica de esa. Ay, sí, qué bueno. Tengo calor, no sé qué decirle, chicos. Porque vos naciste acá, en el medio de la humedad. Claro, ustedes simplemente la adoptaron. Nosotros tuvimos que adaptar nuestra piel Nosotros a la moldeada humedad. de ella. Claro. Eso, muy bien. Bueno, vamos a los anuncios, ¿les parece? Así Dale, nos dale, sacamos tenemos que ir a esto. cortar las pelotudas que están Estoy diciendo los jugadores. muerto de calor hoy. Así que vamos. Gracias a todos los que nos acompañaron en el estreno de la nueva temporada de One Shots de la Taberna. Esperamos que hayan disfrutado la partida de leyenda que jugaron ayer. Ayer no, el martes. El martes, Sabri, perdón, Fausto y por Nutria. Historia original de Adria que estuvo increíble. El próximo martes tendrá el diferido en el canal. Y también muchas gracias por pasar por uno de los últimos streams del año de creación de juegos. Que me di cuenta ayer que era uno de los últimos. El próximo es el último del año. Vamos a hacer el sistema de combate Posta. finalmente. Posta. Ay, sí. A ver qué sigue. Tuki, tuki, tuki. Bueno, gente, seguramente se están dando cuenta de que está terminando octubre. Eso quiere decir que también estamos en la última semana de las consignas del Vamptober para Vampiro la Mascarada. Esperemos que hayan chusmeado algo, que hayan visto, porque lo estamos publicando en las historias de Instagram, también estamos publicando en Twitter. Más que nada, datitos, curiosidades, algunas cosas del jardín también estuvimos tirando para la gente que no está al día o que quiere ponerse al día. Y una vez que termine, va a quedar en nuestras historias destacadas para que lo puedan chusmear cuando quieran. Y eso es el objetivo del autor más que nada. Así que esperamos que, si las están viendo, les estén gustando. Para decirles también que con el final de octubre se acerca Halloween, que es el lunes. Y que el domingo 30, a las 20 horas, hora argentina, los invitamos a pasar por nuestro Twitch a ver si este año por fin rompemos la Ay, maldición sí. de Halloween. Ya son varios Halloween sin poder hacerlo. Pero esperamos que este año sí se dé y sea de una vez por todas el Halloween más spooky que pueda ser. Y de a poquito vamos sumando contenido a nuestro TikTok creado por Chris. Ajá. No lo leí yo esta vez, ¿eh? El link está en el chat para que los quieran ver. Re bienvenidos todo tipo de comentarios y sugerencias, trends que quieren que Cristecas haga, algún baile loco. Yo revoto porque haga bailes. Todavía León debe el baile de It Has Pockets, Pockets, Pockets para su túnica que tiene bolsillos. ¿Cómo te acordás de eso? De hecho, me ¿Cómo había te olvidado completamente acordás de eso? olvidarme de eso, pero bueno, el tren medio que ya murió, así que tal vez, esa foto. Pero bueno, eso. Queda el último, me puedo sacrificar por el último y el cierre lo dicen ustedes. Dale. Bueno, ya saben que si están buscando cositas para regalarles a sus queridos DMs, a sus compañeros de mesa porque los quieren mucho, o simplemente quieren acumular un montón de cosas de rol porque, bueno, son como kobolds o dragones, nosotros les vamos a dejar el link que alguien le deje porque estoy haciendo las manos para hacer esto. Al sponsor que tenemos, que es WJ Laser, que tiene un catálogo re lindo en Instagram. Le recomendamos que directamente le escriban, capaz que juegue un poquito, pero les va a responder, porque él les va a poder decir y mandar exactamente el catálogo que tiene actualizado. Y hay de todo. Para vampiros justo usamos una bandejita para tirar dados. Tenemos una torrecita re linda. Y si vieron el stream de arte que hicimos con Leon y con Lu, esas casitas que pintamos de una manera tan hermosa también son parte de las cosas que hace, entre un montón de otras cosas. Así que ahí les dejamos el link para que lo chusmen. Están en la espalda de León, pero no sé si se alcanzan a ver. Ah, claro, Claro, sí. bueno. Pero bueno. Ahí estamos Y eso es entonces. todo.
Bueno, entonces vamos a la intro y después las escenas del capítulo anterior. Ahora sí. Bien. Antes de que empiecen nuestras sesiones, tenemos la escena del capítulo anterior y de esto se encargan los jugadores. Así que chicos, cuando quieran. Estamos en problemas. El capítulo anterior. Morimos. Pasaron. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va, gracias! ¡Ah! O sea, casi. Fue ese. Jackie. Ay, cambiamos el overlay tanto tiempo. Estuvimos a nada de morir. Sí. Pero arrancamos por el principio. Estábamos todavía en el muelle y me acuerdo que Baggins quería hablar con Freely porque no encontraba el compás prosperílico y a Medi. Sí. Eso me acuerdo, pero me recuerdo. La fuimos a buscar y básicamente me dijo: sos un gil porque no buscaste bien. Sí. Estaba ahí adelante de tu cara. Y bueno, y también aprovechamos para preguntarle sobre los contratos sociales. Como la cuestión del casamiento bacristanense, camurense. Sí. Y nos dijo básicamente que le cabe a Jaggerfly. Básicamente, sí. Si no sos un mago súper poderoso, fuiste, vas a ser un dominado el resto de tu vida. ¡Yay! Y se cagó de risa aparte. Sí. Finalmente hicimos click con Freely. Sí, claro. Sí. Pero fue como una gran despedida, ¿no? Sí, nos quieren en el fondo. Muy en el fondo nos quieren un poco, creo yo. Sí, pero está en el patio de adelante todo el tiempo. Sí. Claro. Pero bueno, hay un rincón ahí para nosotros. Sí. La que nunca va, pero... Tiene todas las plantas muertitas. La peluquillo seca. Ay, en fin. Había comida para The Baggins también y por ende para Olberto. ¿Qué más? Creo que eso fue lo que estábamos esperando al principio, como que teníamos la duda de qué hacíamos con hacemos. Y cuando llega Cazuela, porque... Ah, se reunió Jagger con Cazuela. Y con el barco, se reunió Cazuela. Y con el barco, sí. A los cabezazos. Tal cual. Cazuela volvió a la tripulación. Tiene su manera de subir. Está pesadito, está un poquito más grande, pero aún así, aún cabe en el barco. Y descubrimos que nuestro barco tiene... una capa protectora, una especie de escudo, sí. Que lo protege de golpes duros, así que entendemos que es como un campo de fuerza que nos va a permitir recibir cañonazos, ataques mágicos y viajar por el hiperespacio. Claro. Así que... claro que va a significar todo eso, sí. A ver, mis notas. Así que bueno, yo entiendo que es una especie de preparativo para que nube solitaria al fin del paso que nos está faltando, que es ir al espacio, y también para abajo del agua, falta abajo de la lava, también falta un montón de lugares. pero espera, si tenemos un ¿on? Es abajo del agua, es una burbuja protectora.
Quizás, no lo sabemos. Quizás se entere Baggins con Medi. O sea, si tiramos un cañito para arriba. Bueno, listo. No sé si funciona así. Volviendo a todo esto, tenemos la tripulación completa y zarpamos. La tripulación nos dejó a la entrada a un río y sí. Se fueron. Hacia hola, Johnny. No zarpamos. Cierta personita necesitaba ir a hablar con cierta otra persona que quedaba completamente tras mano. Allá le dijimos, bueno, te hacemos el aguante porque tenemos la forma de volver rápido gracias a Kaidan. Así fue que la tripulación nos dejó ahí. Porque el capitán nos dijo, muchachos, tenemos que ir a la guerra, podemos seguir boludeando. Pero ¿cómo? Y como que, sí. Ah, ahora te querés redimir, Lota, gracias. Otras cosas que pasaron es que, bueno, llegamos a este lugar donde estaba el Firbol. Buena onda, sacó la cabeza, puta cabeza y dijo, vení, pasá, no te voy a hacer nada. Así que... Vení, pasá, vimos... una trampa. Sí, 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 pero vimos que dentro había otra trampa. Una trampa. Y empezaron sí. A pasar cosas. Lo malo... es que casi morimos, que nos enfrentamos, creo que por primera vez, con rivales a los que realmente temíamos. Porque bueno, o sea, ustedes se pelearon con un dios, pero fue como, o sea, vos me estás haciendo frente ahora, porque no tengo dos niveles más, dentro de dos niveles, es un kobold grande. No decidí yo. Pero esta vez temimos por nuestras vidas y sabemos que... este encuentro se puede llegar a repetir en cualquier momento. La parte buena es que escapamos, no es solitaria, con el film. Sí. Casi que no la contamos. Casi que no la contamos. Estaba, hay una nota que Leone sacó foto, le comparto a la gente que está en el chat, que dice la nota de la sesión creada por el DM. Nos la pasó en el grupo. Sí. Hoy puede morir alguien. Hoy lo vamos a subir a Discord. Para ay, que... posta. Hay que subirlo ahí. Es posible que alguien muera hoy o algo así. Sí, terrible. No, altísimo. Terrible. Buenísimo. Así es. Eso está en mis escritos, mis notas. Y mira, yo escribo esa minuta y maté la parte entera. ¡Ah! ¡Lo mentiste! Así que ¡está grabado! ¡Lo voy a decir a todo! Cierta persona tuvo que botonear cosas y bueno. Pero es mi trabajo. Bueno. Leo lo mismo a León, leo lo mismo a Lordi. A todos. Sí, sí, sí. En efecto, eso estaba en las notas del DM porque. Lo siento que preparé el combate con Yoash y su grupo de gente. Con. Pensando muy poco en los jugadores. Como diciendo, bueno. Este es el nivel de poder que va a manejar esta gente. Que hagan lo que puedan. Y tengo que decir que por más que se escaparon de una manera muy copada. Estoy re contento que lo hayan visto. Eso de que Kaiden, digamos, use telepatía para usar los componentes somáticos. Y solo lo acepto porque es algo que viene estableciéndose hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno. Quedaba con la historia cerrada por todos lados. Me pareció genial que lo hayan hecho, así que genial. Y ahora, no me preocupo ahora porque ya sé la forma de contrarrestar. Y Yoash es una persona astuta. Sí, 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 lo sé. Así que vamos a empezar desde que vuelven al barco. Unos minutos más. Al toque. Sí. Están recorriendo el mar. La tripulación tranquila cuando ustedes caen. Edur festeja que ahora hay un gorila en el barco. ¿Dónde está mi música de barco? El resto de la tripulación se sorprende. El gorila no se levanta. Está tirado en el suelo de la cubierta, respirando pesado.
Lo voy a curar. Bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a usar curar heridas. Dale. Y lo curo mucho. Ahora lo vamos a ver. Me imaginé acercándote y diciendo, hola, te curo mucho. Nunca inicié cosa en Roll 20. Está bien, dale, tranquilo. Por mi parte también estoy bastante golpeado. Y estoy ahí al lado del gorila también. Mirando un poco hacia abajo, viendo hacia el mar, viendo cómo juega Cazuela, pero exhausto y sabiendo que por muy poquito la compra. Y de hecho me dejó pensando que mi combate está dependiendo muchísimo de la magia. Como siempre fui un guerrero y esta vez me quedé sin magia. Casi me matan. Podría ser una analogía o un presagio para el casamiento de Jagger también es. ¡Qué malo! Otra cosa que me lo pensé. Muy en el fondo. También está ahí el programa corriendo. Está atrás. Y siento que me respiran en la nuca. O sea, ni que me metan un cursito intensivo 6 meses en la casa de los padres de Kaiden, no voy a ser mejor mago. Y seguramente me casen con alguien importante, así que veremos a ver qué pasa. Bien. Finalmente va en escura el gorila. El gorila empieza a perder su pelo, empieza a perder su forma, su tamaño. Que todo esto, todo lo que va perdiendo, se lo lleva el viento. Desaparece incluso en el viento. Hasta dejar la figura de un firbolg. Más bien delgado, muy ladirucho. Está vestido con un pantalón largo de cuero. Tiene el pelo corto. En las manos, donde en lo que vendría a ser el dorso de la mano, tiene muchos simbolitos que parecen ser todas escrituras arcanas o mágicas de algún sentido así, pero también con un deje de estilo tribal. Sigue desmayado. Manrel amablemente les mira y le dice: che, ¿lo pueden sacar de la cancha? Jagger, lo voy a cargar y lo voy a llevar hacia los camarotes. No importa cómo los describa, yo me estoy imaginando Puel. Okay. Puel azul. Okay. Sí, Puel. Puel. Puel azul, listo. Está bien. Y lo voy a cargar. Y lo voy a llevar hacia los camarotes. Para que descanse. Supongo que pobre lo atravesó una lanza. No fue su mejor día, ¿no? No, listo, o sea, se peleó en el aire. No, o sea, fue todo. Fue secuestrado por un grupo de desconocidos. Dos veces. Sí. Dos veces. Primero por los que nos enfrentamos y ahora por nosotros, o sea. Sí. Bien. Lo llevas al camarote a descansar. Vos lo vas a dejar ahí. Bárbaro. Sí. ¿El resto de la tripulación qué van a hacer? Manrel recupera su cancha y se pone a continuar su entrenamiento de básquet. Ken está tirado en el piso mirando todo como... Wow, no puedo creer que estamos en el barco de nuevo. Y no después de 3 meses. Así que se levanta, se saca un poco los pantalones. Miren los demás como diciendo... Wow. Parece que fue fácil, pero no lo fue. Y mira, Miles. Ya, bueno, ahora supongo que. Jack Jacob, ¿no? Sí. Y rápido, antes de que nos alcance el demonio. Sí, no creo que no quedó contento con nada de lo que pasó.
La gente no suele quedar contenta después de vernos. No, eso sí es verdad. Baggins, y voy a sacar el mapa de nieblas de Nurem. Los, y te lo muestro. Los Grooms estaban por acá, ¿no? Los que nos estaban esperando. Y te muestro la zona de Galshakot. Sí, a la isla de enfrente. O sea que deberíamos ir hacia esa isla directo. Sí. Ok. ¿Crees que usen a tus compatriotas Grooms como para intentar sabotear el barco o algo por el estilo? Me refiero a si llegando a esa zona marítima deberíamos tener cuidado. Sí, no solamente por los Grooms, también por los tritones y tal vez otros piratas y probablemente barcos de guerra. Pero no estaría tan preocupado por lo que son los ataques marítimos desde abajo del mar, por las protecciones que tiene ahora el barco. Ok. No sé que haya evolucionado muchísimo la tecnología en Galshakot en el tiempo que no estuve. No van a tener las herramientas para poder atravesar el caparazón de una dragón tortuga. Ok. Bueno. ¿Quién está al timón, Leons? Vidaliana. Bueno, me voy a decirle eso a Vidaliana y... el nuevo puesto había dicho Jagger de... O Alberto era, Osvaldo era vigía, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿él lo sabe? No. Ok. Jagger, ¿quieres decirle? ¿O que le digas Manrel? Mejor que Manrel le diga. Ah, ok, bueno. No por mí, sino porque él tiene un respeto por la autoridad del que todos nosotros carecemos. Y creo que se lo diga Manrel le va a venir bien. Se va a sentir bienvenido teniendo algo que hacer. Ahora que tenemos al Firwell, antes de ir a hablar con Darlena, ¿cuándo crees que vas a aprender todo eso que tenías que aprender y no sé qué? Un idioma nuevo. Primero, esperemos que nuestro invitado recupere el habla. Luego, tratemos de que se ponga de pie. Y cuando no esté desmayado, ya hablaré con él. Además, no sé si este idioma se aprende por medios mágicos, si necesito practicarlo. Considerando que se transformó en gorila, diría que sí. Algo de magia, a ver. Sí, pero no es lo mismo aprender runas que aprender el idioma de los enanos. Kaiden, ¿cuánto tiempo tardaste vos entre aprender el idioma arcano y aprender Grom? Después tenés experiencia en ambas. Interesante pregunta, Vines. El tema es que yo vengo aprendiendo idiomas en el barco de mi familia desde hace bastante por la cantidad de tripulación distinta que hay. Así que eso lo hizo un poco más fácil. O sea que necesitarías varios años de práctica para poder aprender fácil un idioma. Y aprenderlo de niña me ayuda mucho. Más o menos a los 6 años sabía hablar infernal. Yo sé hablar muy bien Dwarvish, pero normal cuando lo hablo es como yo ser señor sin cuernos. ¿Férico? ¿Niamo? ¿Pero? ¡Ey! También. También. ¡Ey! Agradezcan de que hablo común. Y no del todo bien. Tiene un punto. ¿Cómo tiene un punto? Tiene un punto. Las macristanes. Sí. Algo así. Hablando de Pakistán, ¿te dijeron algo? ¿Te habías comunicado con tu madre de nuevo o algo así? No, con mi hermana. No. Pequeño gran problema. Parece que mi casamiento está bastante cerca. Ella va a tratar de averiguar. ¿Cuánto es cerca? No sé cuánto. Teníamos como dos meses hace un mes, así que yo creo que era hacer un mes. Algo así. Ella va a averiguar con quién. El gran tema es que parece que quieren casarme con alguien importante y que además tiene un gran nivel mágico. Ajá. Para que pueda someterme
según las reglas de estos. Bueno, no importa. Pero ya llegará el momento. No necesita tener un gran nivel mágico, solo más que vos. Sí, pero... quieren asegurarse. Quieren asegurarse de que no me meta... Bueno, ustedes no las conocen directamente, pero en mi familia hay mucha gente que hace magia. Mm. Muy bien. Entonces... Interesante. Es complicado. ¿Y tenés idea dónde los van a casar? Otra excelente pregunta que mi hermana va a responder cuando traiga información. Sí, si supiéramos eso, yo podría intentar hacer lo mismo que hicimos en el valle, pero necesitaría algo de ese lugar para llevarte hasta allá y que estés presente. También tendrías que saber si es necesario que estés, porque tal vez te casen sin que vos estés y listo. ¡Ay! ¡Hey, Baggins! Me acabas de dar una idea. O que esté su cara a través del portal o algo por el estilo, también podría ser. No. ¿No? Digo, preferiría conocer a mi novia antes de casarme. Pero tenés el resto de tu vida para conocerla. Cierto. Y tenés que estar en una guerra. Por eso decía lo de teletransportarte y volver o lo de la cara. Jagger, deberías aceptar que esto va a pasar y que... Sí, siento como que estás negándolo, ¿no? No lo estoy negando. No pase porque tal vez mueras en la guerra y ya no te tengas que casar. Ese es un gran punto. Y el segundo, hay tres posibilidades. Hay tres cosas que pueden pasar. La primera, cuatro. La primera, que yo muera en la guerra. La segunda, que Galsacot no exista en un mes. La tercera, que no exista ningún estado que tenga que ver con Tiflins. Porque nosotros ganamos la guerra, ponemos una nueva gobierno de Grunx, no sé qué van a pero hacer. Pero en Sir Amor no. Esa la dejo ahí con un asterisco. La cuarta, aquí un demonio nos encuentra y moramos en el medio del mar. Sí, eso también. Bueno. De repente ustedes ven que baja una araña del sombrero de Kaidan y se queda ahí. Kaidan la ignora. Edur, te pego un cachetazo. ¡Edur! ¡Le pego a él también! Tenía una araña. ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Estabas escuchando? Estaba acá, sí. ¡Ay! Me saco el sombrero y me pongo a buscar a la araña. ¿Por qué tenés comida para Baggins en el sombrero? No es comida para Baggins. Baggins, tenés un montón de comida. Ven, tú, camarote. Pero este está cerca. No. Primero, no es comestible. Segundo, se llama Patty. Patty. Patty, por patitas. ¿Por qué tenés una araña mascota? No es una mascota, me parece divertido y es el primero que apareció. Aparecieron un montón de bichos antes, dice. Hay unas cucarachas. Pero Patty es distinta. ¿Por qué? Si pudiera encontrarlas, se las mostraría, pero Edur. Me pongo a buscar alrededor a ver si veo una araña. Cualquier araña. Tira percepción. Pero bueno. Doce. La ves ahí cerca. Está subiéndose a un barril. Es la araña, efectivamente, que vieron en el cuello de Kaien. La agarro y resisto el impulso de comerla. Se ve rica. No creo que haya dificultad para eso. De hecho la ves y si te la acercas un poco, es como violeta y tiene unos puntitos rojos. Ah, re venenosa esa cosa. No, no. Es una invocación. Violeta. Sí, no vas a, por eso te digo que no vas a poder comértela. Se acerca a Manuel. Y le pega un cachetazo a la araña también. ¡Pero! Ok, Kaido la va a agarrar con mano de mago. De ahora en adelante van a conocer a Patty y nadie le va a pegar, ¿entienden? Ok, está bien, está bien. Es otro de la tripulación que trajeron. Nah, está en mi sombrero. Bueno, está bien. ¿Eres una araña fantasma entonces en el sombrero? Porque cuando le saqué los hechizos a los Tieflings, encontré un montón de pergaminos de cosas que no sabía hacer. Y aprendí este que fue muy interesante.
de convocar arañas fantasmas. Hay otras cosas, pero cuando llamé apareció primero Patty y me pareció, no sé, conectamos. Ok, está bien. Dice Manuel. Hablando de cosas importantes. Ajá. ¿Alguien puede ir a despertar a Osvaldo? Lo necesito. ¿Sí? ¿Por qué? Y se va Manrel a la cancha. Pero Osvaldo sigue. Voy a bajar a buscar a Osvaldo. Osvaldo está en su habitación. Ah. Bajas una vez más a los camarotes, recorrer el barco. Llegas, la puerta cerrada. Se abre la puerta así despacito. Se revela un poco el ojo gigante de Osvaldo. Osvaldo, te busca el capitán. Cierra. Se escuchan los ruidos de que se está moviendo algo dentro de la habitación. Y sale medio despeinado, con las plumas medio para allá y para allá. Y sale. Osvaldo, sé que es difícil, pero el resto del mundo, fuera del monasterio, duerme por la noche y pasa el día despierto. Pero no tiene sentido eso. Ustedes tenían clases por el día, luego por la tarde, digo, en la mañana temprano, que era el término de su noche. No sé cómo se manejaban, sus horarios eran muy raros. Y salvo en los talleres, algunas clases en particulares para Nowlings, el resto de la gente dormía todo el día, según entiendo. Pero en el mundo real, la noche está hecha para dormir y el día para hacer cosas. Se aprovecha la luz y todo eso. Se acomoda un poco así. Mira, no sé si estoy entendiendo bien o mal, pero vos me estás pidiendo que vaya en contra de lo que me dice mi cuerpo. Yo soy una persona que escucha mucho a mi cuerpo. Yo no te lo estoy pidiendo. No puedo estar despierto en el día. No tiene sentido, es demasiada luz. No te lo estoy pidiendo. Simplemente fue algo que dije al pasar. ¿Pero ustedes duermen de noche o no? Sí. ¿Y yo puedo estar despierto de noche? Y ayudar, vigilar. Soy el vigía, no me ha hecho que... No sé qué tengo que vigilar, pero... Seguramente de eso quiere hablarte, Manuel. Oh, bueno. Ahí voy. Sube la escalera dormido, arrastrando las piernas. Antes de salir de los camarotes, quiero pasar a ver el Firbol. El Firbol sigue ahí dormido. Ok. Parece estar bien. Voy a volver a cubierta. Sin problemas. En cubierta, Manrel está ahí esperando en su silla de ruedas en la mitad de la cancha. Se junta a Osvaldo, le hace una, le señala, y Osvaldo sale volando. Un rato más tarde, Osvaldo vuelve con una pelota de básquet en las piernas, agarrada de los pies, y se la deja ahí. Gracias, dice Manuel. Y la tira de nuevo un par de veces al aro, hasta que en un momento vuelve a rebotar y cae al agua. Y se da vuelta buscando a Osvaldo. Voy a utilizar liana para agarrar la pelota y subirla de nuevo. Manuel. Creo que vas a tener que hablar con Baggins para que te ponga algún artilugio que te permita subir la pelota al barco. Tengo una idea. Una red. Agarro la pelota y me la llevo al taller. Está bien. ¿El resto qué hace? Caen sigue a ir a hablar con Vidaliana sobre dónde tienen que ir y el plan para el mar y etcétera de cosas. Bueno. Yo voy a ir a darle de comer al caracol primero. Es cierto, muy bien. Y después y después voy a subir y voy a buscar a Edur para entrenar. Dale. Vidarrena estaba en el timón, navegando sin problemas. El día es hermoso en el mar. Brilla el sol en lo alto del mediodía. Dejando el horizonte azul para todos lados. Si te quedas quieto ves la curvatura ya en la distancia. El oleaje es tranquilo. Están solos. Se siente eso. Te mira, Diarleana.
Saca el mapa. Tenemos que ir a la isla esta. Sí. Y Baggins me dijo que tenemos que estar atentos porque vamos a encontrar un montón de cosas. Sí. ¿Vos descubriste algo cuando estuviste en Tierra Firme? No, no necesariamente. Ok. Pero conoces quizás la ruta hacia la que irían o tomarían. Los de Siremur, digo. Creo que nadie conoce esta ruta. Ok. ¿Hay alguna manera de interceptar los mensajes que se mandan entre ellos? ¿Entre quién? ¿Siremur? Sí. Y podés hacer un trato con el demonio del espejo. Oh, ¿cómo sería eso? ¿Tratar con un demonio? No tengo experiencia. Tienes que ofrecerle algo que le interese. Uh-huh. Y probablemente te va a estafar. Uh-huh. Pero te va a dar lo que vos pidas. Suena casi como todos los mercaderes con los que hemos tratado. Ok. Para poder interceptar los mensajes de Siremur, pero solo los mensajes que ellos se mandan a través del espejo, ¿no? Y esa es la información que tiene. Ahora, si quería algo todavía más específico, no sé. Necesitaríamos un espía que esté activamente en alguno de los lugares donde se envía esta información. Que no tenemos. No hay nadie acá capacitado en sigilo. Tal vez. Tener algún tipo de aparato en alguien que mande mensajes, no sé, no sé qué estoy diciendo. Aparato que mande, como que intercepte desde la persona que lo manda. Sí. No, quizás podemos hacerlo con Baggins por eso, pero tendríamos que encontrar a esa persona primero. Claro. Uh-huh. Ok. Además, no deben estar enviando mensajes por este mundo. Oh, me diste una idea. Ok. Se me acaba de ocurrir una idea de qué mundo quizás estén usando para mandar mensajes. Bueno, nada, si ya sabes la ruta, esa era la ruta en la que teníamos que ir. Tenemos que tener cuidado de precaución de tritones, grunts, otros piratas y barcos de Siremur, principalmente. Ok, sí. Pero déjame decirte, se siente raro el barco. No sé. ¿Por qué? Todavía no sé qué es. Pero se siente raro. ¿Raro bien o raro mal? No estoy de todo segura de que esté siguiendo las indicaciones que le doy. ¿Querés ir a hablar con Baggins mientras yo estoy? No voy a ir a hablar con Baggins ni a Pablo. El timón debería responder a lo que dice el barco. Es que Baggins es el que sabe cómo hablar, bueno, con él. Llámalo. Técnicamente. Ahí voy. Y voy a hablar con Baggins. Bien. ¿Y Jagger qué estaba haciendo? Ah, iba a ir a entrenar con Edur. ¿Entrenar con Edur? Ah, bien. Estamos entrenando equilibrio encima de la caparazón de cazuela. Ah, bien. Parados los dos ahí peleando un poco. Está más descuidado Edur. Sí, yendo fuerte con Edur porque lo noto descuidado. Desde que tiene más fuerza, desde que es más ágil y demás, es muy descuidado. Y es mucho más torpe también. No está piso, está rebalando un montón, se está tropezando un montón, se está chocando con todo un montón. Bien. Pero tiene ganas de entrenar, tiene muchas ganas de entrenar. Viene bien el entrenamiento. Practican un rato. Hace una tirada de interpretación. ¿Interpretación? Sí. ¿Performance? Sí. Bueno. 9. Bien. Vos le estás dando algunos consejos sobre cómo pararse en lugares complicados. Le estás tratando de indicar cómo estar consciente de lo que está alrededor de él mientras avanza y da golpes. Y él recibe absolutamente cero de esa información.
Pero pasa algo en un momento. Algo que te agarra por sorpresa. Te pega una piña en la cara. Bien puesta. Con fuerza. Sentí el calorcito de cachete inflarse y vas a tener un pequeño, una pequeña herida de duro. Que él abre los ojos grandes y se mira las manos. Perdón. Perdonadísimo. Y la verdad que estoy muy orgulloso de ese golpe duro. Me dolió y hacía tiempo que no me dolía un golpe que me diera alguien que no sea un demonio, un ente sobrenatural, una criatura de 5 metros, algo por el estilo. Así que, Ur, has crecido muchísimo. Y sin duda, estás en camino de convertirte en uno de los guerreros más poderosos. Ay, pero no te quería pegar. Es parte del entrenamiento. Bueno, gracias. Además, ahora que me pegaste, te la voy a devolver, así que atento. Te ata las manos de nuevo. Siguen entrenando. Bien. Bien. Van llega abajo de su pequeño taller escondido en el subsuelo del barco. La parte más abajo. Sí. ¿Qué vas a hacer? Voy a modificar la pelota de Manrel. ¿Cómo? Mecánicamente la voy a imbuir con el Returning Weapon. Técnicamente es un arma arrojadiza si se la tira en la cara a alguien. Ah, ok. Así que, o sea, la va a tirar y le va a volver siempre. Ok, me gusta. Haz una tirada de herramientas, a ver cómo te sale. Eh, 26. Está bien. No, perdón. 28. Era más 5, no más 3. Dale. La haces. La pelota consigue ese efecto modificándole muy, muy poquito todo. De hecho, lo primero que te pasa es que la pelota tiene exactamente lo que necesita para funcionar como es. Cualquier cosa puede cambiarle la función. Como agregarle peso a una parte, hace que la pelota vaya para un lado. Además rebota, lo que sea que le agregues tiene que estar sostenido para que no se rompa. Pero logras hacer algo muy bueno, como que no, él no va a notar la diferencia. Perfecto. Y en eso te golpea en la puerta. Sí. Es una molestia, no puede pasar. Pero soy molestia, pero soy Katia. Ah, no, está bien. Me refería a la otra molestia. Genial. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, ¿qué te dio? La perdí a Bachi un toque. Ahí me ven. Yo también los perdí por un segundo y ahora los veo de nuevo. ¿Te animás a arrimarle y leer un par de píxeles más? No sé cómo. ¿Vos qué estás ahí? Capaz que está andando medio mal el wifi. Puede sí. Ser. Pero ¿me ven o? Sí, ahí está mucho mejor. Sí. Genial. Quedé en abre la puerta y qué ve a Baggins haciendo. Baggins es una. Como que vos ves exactamente por qué parte de la habitación estuvo caminando él, por el rastro de, voy a decir destrucción, pero no es destrucción. Simplemente es un desorden constante de partes y herramientas sueltas por el piso que se las va soltando y agarrando a medida que necesita algo. Claro. Y ahora está sentado en el piso, rodeado de montañas de cositas de las que estuvo sacando y poniendo para... Y la pelota así que... Un poquito más chica que él, pero no tanto. En su regazo. Kaiden va a ir caminándome por la habitación con mucho cuidado, sin pisar nada. La habitación de Baggins está hecha para la altura de Baggins también. Ok. Chava. Todavía más complicado. Y va a mirar como desde arriba, desde atrás tuyo, ¿qué estás haciendo? Y te va a decir, Baggins,
Tenemos un problema. Pero es un problema sencillo o uno de esos que a vos te gusta resolver. Te juro, te juro. Vidarriona dice que el timón no le responde exactamente como ella quiere. Y yo les dije que seguramente era Medi, que tenía que hablar con Medi, pero dijo, nah, vamos a hablar con Medi o con Baggins, algo así. ¿Podrías decirle a Medi si está moviendo el barco porque cree que hay un mejor lugar para ir? O algo así. Pero exactamente, ¿qué es lo que le pasa a Vidarliana? ¿Cómo? Siente que el timón no le responde cuando ella, por ejemplo, gira para un lado, gira para el otro. Ahora, dame un segundo que quiero revisar algo primero. Voy a salir por la escotilla submarina. Quiero revisar la... Voy a hacerle paletita, tiene otro nombre. No, era el timón, es la parte del timón que estaba bajo el agua, para ver que no haya nada enganchado ahí. O sea, primero vamos a hacer la comprobación del hardware, después vamos por el software. Dale. Entonces vos salís por abajo del barco y vas hacia la parte de atrás. O sea, esperás que el barco pase y te pegas al barco para revisar el timón. Estás ahí abajo del agua. La última vez que estuviste acá creo que fue con Cal. Hace peleando mucho tiempo, contra un tiburón. Peleando contra un tiburón. Sí, sí. Cal tuvo que forzar el timón para que giren y no choquen contra un arrecife. ¿Qué pensás hacer? El timón está ahí. ¿Roto no está? No tiene nada enganchado, una soga, un kraken. Barnáculos. No, está sorprendentemente limpio el barco, porque recién salió del taller. Bien. Ok. Yo con mi conocimiento de ingeniería puedo decir que no es un problema de esta parte del timón. Haz una tirada de investigación como para asegurarte de todo. Catorce. Bien, lo revisás un rato largo ahí por abajo del agua, salís, volvés a bajar. Parece estar funcionando bien. Un poco te da la sensación de que tal vez es algo ineficiente esto de tener un solo timón para girar un barco tan grande. Tal vez hay lugar de para mejorar en esta parte. Pero está andando. El timón está andando. Lo que sí notás debajo del agua es que todos los tentáculos de Medi, estos cables que vos tenés, están todos como caídos hacia la misma dirección. Y no es hacia donde está, hacia atrás donde está yendo el barco, no, está como de costado. ¿Se llega a ver el final de los cables? Sí, están ahí. Ah, ok, no es que no hay nada enganchado. No. Ok. Bueno, voy a volver al interior del barco. Sí. Y ahora sí voy a revisar el software. ¿Alguien sigue ahí? Sí, Kaden está chusmeando absolutamente todas las cosas y de vez en cuando toca ver si hay algo que se mueve o algo ruidito. Hay cosas, un montón de cosas que se mueven y hacen ruido. Y ¿cómo eso? Y otras cosas electrificadas. Oh, cool. ¿Qué vas a hacer, Vines? Saca la mano de ahí. Ah, sí, no son de goma. Lo que voy a hacer es intentar comunicarme con Medi para ver si hay algo que la esté preocupando o algo por el estilo. A ver si hay algo que se pueda hacer. O sea, si hay algún problema, ¿qué onda? Bien. No, ahora sí es una tirada de herramientas de nuevo. Gracias por el rey retornado. Yay. Diecisiete más cinco es 22. Bueno, contame cómo, qué ve Kaiden cuando Vines interactúa con esto, digamos, con su cosa. Kaiden lo que va a ver es, o sea, Kaiden es lingüista. Estuvo contando cómo sabe muchísimos idiomas, pero este modo de comunicación
es completamente diferente a un lenguaje normal, porque Baggins se comunica apretando botones, bajando palanca, girando perillas, y Medi le responde mediante chispazos y movimientos de cable y cosas que pasan por el estilo. O sea, no es un botón que se prende de un lado y un botón que se prende del otro. Son formas completamente distintas, pero así todos se entienden entre sí. Baggins entiende las fórmulas matemáticas que Medi le escribe en las placas de madera usando electricidad, y los distintos saltos y chispazos que hace cada tanto como para enfatizar o dar entonación al mensaje que está haciendo. Bien, Caín, sospecho que como dijo Baggins, efectivamente esta es una comunicación mecánica, a diferencia de las que presenció de manera natural, de cosas que se hablaban, se comunicaban sin ningún otro medio que el lenguaje. Nunca viste a alguien intentando hablar con un barco, ¿no? Esto es una buena primera vez. Sí, definitivamente es una interfaz de comunicación. Es más divertido. La respuesta de Medi viene lento y los cables que utiliza para responder empiezan a ceder lentamente hacia el lado donde están todos los tentáculos que están abajo del agua. Lo que llegas a entender es que quiere ir en esa dirección, pero también como que hay una distracción constante. Voy a buscar en mi bolso, sí, el viejo y querido compás de Manrel. Sí. ¿Está de nuevo apuntando a alguna parte como hacía cuando estaba la nube? Está apuntando en otra dirección, de hecho. No para donde están yendo, para el otro costado. ¿Para donde están yendo los tentáculos de...? ¿De Medi? En contra de los tentáculos. Kaide, ¿vos qué entendías de magia? ¿Podés entender este reloj? Pero vos eras el que entendías de ese reloj. Sí. Pero lo único que sé, aunque mecánico, que descubrimos juntos fue que apuntaba hacia los lugares donde estaban estas piedras de los animalitos. Sí, pero ahora está apuntando a otra parte y Medi no quiere ir para ahí. Medi siempre quiso ir hacia el mismo lugar que quiso ir el reloj de Manrel. Voy a decir que sí, yo recuerdo eso, Luciana no recuerda eso. ¿Alguien recuerda eso? Es una tirada de inteligencia, imagino que la va a ir. Rayo. Tal vez imaginas mal. Ocho. ¿Sabes qué? Es una pregunta que nunca se hicieron. No es una cuestión de recordar. Nunca lo tuvieron en cuenta. Y en aquel momento no se podían comunicar con Medi. Claro. Bueno, decirle a Vidarleana que el barco no quiere ir para donde Vidarleana quiere que vaya. O sea, estamos yendo hacia Gavshakot. ¿No quiere ir a Gavshakot? ¿A dónde quiere ir? ¿Qué hay? Voy a asumir que Kaiden siempre tiene el mapa encima. Sí, sí, está con ella en guardado en su morralcito. Sí. Quiero mirar en el mapa a ver si me oriento para dónde es que quería ir Medi. Te lo saco y te lo muestro. Vamos a dibujar un color más brillante. Esa es la dirección. Ok. De Medi. Sí, esa es la dirección del reloj. Oh, shit. Sí, no va a pasar ninguna de las dos cosas. Liana quiere ir para allá. Claro.
Y el barco está de otro lado. El Fiat 600 de los barcos, loco. No, no hay con qué darle, ¿no? Bien. Cae más esperar a que alguien se diga. Voy a tener que hablar con Medi para que convencerlo de que de momento no vamos a poder ir para allá porque está yendo muy lejos de... ¿Te dijo qué hay? No, lo voy a preguntar. Mientras voy a ver si el mapa muestra algo. Y quiero mirar en el mapa como ya he hecho antes. Dale. En la dirección donde está Medi. En la dirección donde se quiere ir Medi. Después voy a chusmear las otras direcciones. Perfecto. Bien. Vamos a empezar por Medi. Haceme una tirada de arcana. Ok. Más 14, por favor. Bueno, me mutié yo. Ahí va. Bien. Buscás en esa dirección un rato y lo que encontrás es una nube gigante de tormentas en el medio del mar. Eso está directamente en línea recta con los tentáculos de Medi. Claro. ¿Está viniéndose acá? Es a donde quiere ir. ¿La tormenta se mueve hacia el nube solitario? No, la tormenta está quieta. Ok. Ok. ¿Y hacia dónde quiere ir el reloj? ¿Qué hay? Hay una pequeña isla con una nube sola arriba. Joda. Y no se ve más nada. Y nada más. Aprovecho a mirar adelante hacia donde nos está llevando Vidarliana. ¿Veo peligro? Conforme buscas en Gakshakot, aparece otra niebla más oscura, muy diferente a las nubes de tormenta o cualquier otra que hayas visto. Entre ellas, tapando Gakshakot, un ojo solo, con una pupila ovalada y larga y verde brillante. ¿Qué te recuerda? Al demonio del espejo. Al demonio del espejo. ¿Me recuerda a uno de los ojos de Makis? Sí. Gracias, mapita. Y lo vuelvo a enrollar y espero a Vines. Vines está ahí, mira. Ah, pensé que él quería ver una cosa. No sé. Yo lo que quería hacer era hablar con Medi para convencerla de que sigamos rumbo. Y que después de la guerra, ir para allá. Bueno, es una persuadible. Voy a sumar mi más 5. Usás todos los controles. Como para mostrarle que esa opción es mucho mejor, no parece responder. Vos sabés que es una máquina. Y vos estás en tus capacidades de forzar la dirección. Ignorando cualquier intención que pueda tener. Sí. Pero al mismo tiempo, daría piola que sea algo más. No, obvio, eso seguro. No, no parece responder a tus dotes persuasivas. ¿El barco se está desviando en sí o simplemente está costando que...? Y un poco, digamos. Diana está tratando de ir a donde tienen que ir ustedes y el barco está como ignorando eso. Ay, que las únicas opciones que se me ocurren son las que haría Henrietta. Bueno,
¿Caída? Sí, ¿descubriste algo? Descubrí cosas. Sí. El barco no quiere ir a Gashacot, quiere seguir yendo para lo que sea que haya al costado. ¿Sabes qué hay? ¿Qué hay? Una enorme tormenta eléctrica quieta. Por eso quiero ir para allá. Ay, más mis dudas. Sí. Oh, eso explica todo. Quiere volver con su familia. Quizás quiere, sí, o recargarse de energía. Podría ser algo así. No sé. Hay algo que necesitamos hacer, realmente. Que tal vez puede ser una desventaja, pero sería injusto seguir como estamos. Hay que liberar a medio de este barco. ¿Se te ocurre cómo? No. Se me hace que posesiones espirituales es algo más relacionado con la magia que la tecnología. ¿El fíbol? Quizás el fíbol lo puede ayudar. Tal vez el fíbol, tal vez. Pueda hablarle en viento a Mary. Sí, ¿te acordás que la Fina hablaba con el Yaguaru? Sí. Quizás sí. Quizás él pueda hablar con Mary. Al otro lado, Bainza, hay una pequeña isla con una nube. De momento tenemos que enfocarnos en ir a Gashacot mientras sigue habiendo un Gashacot al que ir. Sí, lo sé. Pero no, eso no iba a implicar que íbamos a quedar varados o el barco se iba a romper. No, no. Recuerdo que antes había como problemas. El barco ahora está en mucho mejor estado que antes. Antes básicamente estaba flotando gracias a que Medi lo estaba sosteniendo. Bien. Ahora está mucho mejor. ¿Crees que deberíamos decirle a Manred de esa nube? Sí. Sí. Y otra cosa. Sí. Sobre Gashacot hay un ojo gigante y una especie de nube que está haciendo que... Supongo que los está cubriendo. El ojo gigante es como el de... ¿Viste? El ser de un ojito. El demonio del espejo. Sí. Bien, es como ese ojo. Y ese ojo es como uno de los que tenía Maquis. El demonio de los tíos. ¿Crees que alguien contrató a un demonio para proteger esa zona? Supongo que... Estos son solo teorías. Que como Maquis le dio el poder de la magia de los Tiflins, se los está protegiendo. Lo que me preocupa también es que eso quiere decir que ese medio de comunicación... Bueno, los Tiflins tienen acceso a ese medio de comunicación y ya se está hablando por ahí con su hermano. Bueno, ya no lo vamos a poder usar. Bueno, entonces hablar con el Firbol. A liberar a Medi. Sí. ¿Y qué va a pasar si la liberamos? Con el nube. Voy a ponerme a revisar eso, a ver cuántos de estos nuevos sistemas instalados dependen exclusivamente de Medi y si los puedo reemplazar con algo. Porque tal vez pueda construir un aparato que le proporcione el mismo tipo de energía que Medi. Voy a intentar. Bueno, y quizás deberías preguntarle también si quiere irse del nube. A ver si eso le parece. Es que no quiero preguntarle si quiere irse antes de saber si puede. Porque si no podemos liberarlo sería bastante injusto. Sí, sería. Y otra cosa que no me gusta la idea, pero creo que también va a ser necesario, es que lo apague de momento para que Vidarleana pueda maniobrar. Pero no sé qué es lo que siente Medi cuando está apagado. Bien, si te parece, hagamos lo siguiente. Descubrí si se puede liberar para después preguntarle si quiere ser liberado. Para después hablar con el Firbol a ver si lo puedes liberar. Y yo le voy a decir a Vierdana que estás trabajando sobre eso y que va a tener que esperar. Bien. ¿Suena un buen plan?
Y le voy a avisar a Jagger que no use más el espejo. Y aparte va a ser para mejor, porque cada vez que le usa pasan cosas malas. Para él, principalmente. Sí. De hecho, mi padre me había advertido que no le use y deja de usar. Ok, bueno. Cualquier cosa, Vince, estamos arriba. Bien. Y me voy a ir de nuevo agachada con Quinn sin tirar ninguna de las pelitas de cosas que hay por ahí. Vince queda ahí en el taller con una decisión que tomar. Pero bueno, sube Kaiden. Mientras tanto, Jagger. Pasan un rato entrenando. Edur. Edur le está yendo bien, está un poco aburrido ya. Te dice: sé que no dijeron nada, pero ¿qué pasó ahí con el demonio? Casi morimos. Oh. ¿Contra qué pelearon? Peleamos contra... ¿Estabas en la Isla del Pacto? Sí, creo que sí. Bueno, el líder de los que matamos en la Isla del Pacto. No me acuerdo. Bueno, un demonio con cabeza de tigre. Un Rocha, casa, calla, uno de esos. Y resulta que no solamente peleamos bien, sino que es un usuario mágico poderoso. Así que estamos básicamente jodidos. Y tratamos de salir lo más rápido posible, no fuera porque Kaido nos transportó al nube, no creo que lo hubiésemos contado. No creo que pudiésemos durar muchas más rondas peleando contra él. Toda la mano anulada y solo, bueno, de hecho ni siquiera tenía mi espada en la mano. Un momento complicado. ¿Y va a estar allá? ¿Lo vamos a encontrar de nuevo? Lo sabemos. Es probable. Pero lo bueno es que el Firbolg que está vivo y que a lo mejor podemos obtener algo del viento para que nos ayude. A lo mejor con el poder del viento y alguna cosa extra voy a ser capaz de hacerle frente a ese demonio. De hecho, me preocupa no solamente este, sino también la maldición de los Tieflings. ¿Qué maldición? Cuando... cuando rompí los cuernos de los Tieflings, a uno de ellos lo hice a través de la magia y ese se convirtió en un elfo. Y bueno, fue complejo. ¿Y por qué te preocupa? Porque no vamos a ser lo suficientemente fuertes. Kaiden, ¿a dónde? ¿Qué ibas a hacer vos? Kaiden le iba a avisar a Diana que va a tener que esperar. Diana, mira. Espera que. Vain se está arreglándolo. Bueno. Si te molesta, puedo manejar el timón yo. No, no. Es una opción.
Te dije que no me molesto. Bueno, está bien. Vidarliana, ¿vos sabías lo de los Tieflings y su relación con Bueno Maquis? No tengo ni idea. No quiero escarbar en memorias un poco oscuras, pero no escuchaste nunca nada. ¿De qué? De que, bueno, en realidad son elfos. Nadie habla de eso. Ni ellos lo deben saber. Le dijimos a Frilly y no sabía. Porque no debe saber. ¿Vos sabés qué era antes de que ser humana? Suena algo re difícil de saber. ¿Era algo antes de ser humana? ¿Te escondieron información? ¿Quién sabe eso? ¿Qué sé yo? Sí, pero esto es como distinto. ¿Por qué? Porque estos elfos hicieron un pacto con este demonio para tener magia y el demonio cambia los convirtió en Tieflings. Y les dio un montón de magia. Son el lugar que son porque tienen toda la magia que tienen. Pues son capaces de enseñar la magia re fácil porque tienen facilidad para aprenderla. Porque nacen tirando estupideces por la mano. No todos. Pues principalmente los que tienen dinero acceden a esas cosas. Lo comprobé, ¿eh? Tienen un montón de forma de darle magia a los que no tienen, ¿eh? Sí, lo me imagino. Mira, lo llegué. Es también magia. Edward también tiene algo. Y fíjense que diga que no, también tiene algo. ¿De qué estamos hablando, Kaden? ¿Qué es lo estaba que está aquí? Te estaba preguntando lo de los demonios, pero sé que creo que no. Estuve peleando a la par de demonios. Sí, peleé a la par de demonios. Usan demonios como fuente de magia para las tropas más de menor categoría para que puedan tener algo en el campo de batalla. Son como un, no sé, tienen adentro una jaula y el coso ese los ayuda a tirar hechizos. Tienen un coso, una jaula y los ayuda a tirar hechizos. O sea que si descubriéramos dónde está ese coso en esa jaula. Lo va a ver. No lo esconden, ¿eh? Pensé que lo escondían porque, bueno, las tropas más débiles y algo por el estilo. No. No lo muestran. No tiene drama de que rompan la jaula. Si rompen la jaula sale el demonio. Siguen ganando ellos. ¿Y el demonio no los mataría a todos? Distintamente si fueran Tieflings o... Sí, pero no escuchaste. El demonio acompaña a las tropas de menor categoría. A nadie le importa que se mueran esas personas. Claro. Después vienen las tropas de mayor categoría, las tropas de elite, que pueden lidiar con este demonio o volver a guardarlo. Y después sigue la cosa. ¿Son muchos? ¿Muchos qué? Uno del ejército más grande que existe, sí. Ok. Igual, quiero dejar algo claro. Si hay un demonio de que vemos ahí, tenemos suerte. Si no hay ninguno, es re difícil lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque quiere decir que no los necesitan. Porque quiere decir que están totalmente entrenados para lidiar con cualquier cosa. Bueno, hay un demonio técnicamente, porque lo vimos en el mapa Racing Companies, así que sé que algo lo están necesitando. ¿Qué viste en el mapa? Un ojo, verde. ¿El del espejo? Sí. Que es el de Maquis, el que convirtió a Stephens en... Sí, eso no importa. Mira, ese ojo, eso es un trato de... para ocultar. Así que lo que hace ese demonio. Cuando estemos ahí abajo de esa nube no vamos a poder mandar mensajes por ahí, no... Va a ser terrible. Ok. Bueno, vas a tener que esperar a que Van Instagram de arreglar eso y cuando lo arregle el barco va a funcionar normal. Bueno, preguntale cuánto tiempo tiene esto, porque si seguimos yendo a la deriva, el barco sigue avanzando, no sé si te dieron cuenta. Sí. Vamos a terminar en cualquier lado. No, si sabemos no dónde. No tenemos control del barco y nos encontramos con cualquier cosa. No, vamos a ser como un pescado en un charco. Me aseguré, no había enemigos a la vista cerca, solo una tormenta, lejos, que está estática. Así que de momento no es preocupante. ¿Y cuánto le va a llevar a Vines? No sé, estoy como es Vines, a veces trabaja rápido, a veces le lleva más. Está bien.
Bueno, voy a hablar con Jagger. Y Kain se va. Ya, se queda. ¡Jagger! ¿Mm? Cosas. ¿Qué te tenía que decir? Primero, tenés que dejar de hablar con el espejo. Ah, ¿por qué? Por lo que te dije primero. Ya te había dicho que era una forma insegura. Y ahora sé que ese demonio o trabaja para Maquis o es un ojo de Maquis. Ok. Mucho, muy importante haber dicho que el medio de comunicación que estoy usando para comunicarme con mi familia es de nuestro enemigo. No pasa nada. Pero te había dicho antes que no lo hagas porque mi padre me dijo, es un medio inseguro, y te lo dije. Bueno, pero entre medio inseguro, o sea, una paloma es un medio inseguro también. Para mí funcionó, dejé de usarlo. Pero hay niveles, digo, de... De entendimiento, sí, evidentemente. No, de inseguridad me refería. Ay. También, sí, quizás para Cristán no tenga las cosas tan seguras como la casa de mi padre. Puede ser. En fin, no lo uses más. Baggins va a necesitar hablar con el Firbolg porque, ¿te acuerdas de Medi? Ajá. Medi quiere irse hacia un lado. No sé, Jacob. ¿Y te acuerdas? Eso es lo que quiere averiguar Baggins. Okay. O sea, digo, no creo que le hayan atado al barco o algo por el estilo. Independiente. Acá entre nos, no tengo ni idea cómo funciona eso. Solo Baggins lo entiende. De hecho, lo fui a hablar y era muy raro. Sí, interesante. Originalmente, creo que, bueno, cuando el Firbolg despierte seguramente pueda hablar con ella, porque no sé si se acuerdan, pero nuestro primer encuentro fue a través de las voces del viento, así que... Ah, oh, sí. Y creo que tenía otra cosa que decirte, pero no me acuerdo. Lo de los mensajes era... Ah, sí, cuando estaba en el astillero... Te hablé con mi madre. Ya se enteraron de la muerte de Tesios. Todavía no había vuelto. Así que quizás se muera definitivamente. Pero es una posibilidad que vuelva. Pero quizás, no sé, acá no veo ningún, no vi ningún barco en el mapa ni nada por el estilo. Pero quizás se acerquen un par de maralas o un varios par de maralas a preguntarte cómo fue que se murió a Tesios. No les tenés que mentir. Ok. ¿Glorifico el relato o el de verdad? No, no, no les mientas. Ok. Y eso es todo. Bien. Y eso es todo para nosotros también. Estiro, guardo la espada. Me acerco al agua, a ver en qué anda Cazuela ahora. Luego de haber entrenado, se tiró al agua, segurísimo. Está nadando. Al lado de él hay delfines y él les pega. Les pega, los muerde, los aleja del barco. Ok. Supongo que todavía son muy grandes para que se los coma. Aprovechen la hora. Y todo chivado, recién entrenado, me voy a ir al baño. A bañar. Ahora tenemos dignos baños. Ahora que tenemos baño. Y voy a... Luego de que haga eso, quiero empezar a meditar cómo me voy a poner en contacto con mi hermana. Le dije lo de las palomas, que también eran inseguras, pero estoy barajando la posibilidad de enviar algún tipo de animal mensajero. Ok. Así el tiempo va pasando y va llegando la noche. Con el barco, cada uno, si bien está distraído haciendo sus cosas o ocupándose de alguna parte del barco, están todos pensando y sabiendo que están yendo a pelear una batalla muy complicada. Baggins, después de un par de horas, ¿qué va a pasar? El barco sigue a la deriva. Bien, yo lo que quiero averiguar principalmente es qué tantas partes del barco dependen sí o sí de Medi y qué puedo hacer para reemplazar a Medi con alguna otra
creación. Yo calculo que Medi funciona mucho como fuente de energía, así que tal vez lo pueda reemplazar con algún otro tipo de energía arcana para no depender. Yo quiero que el barco sea más vegano, digamos. Está bien. Si vos, entre comillas, desenchufás a Medi del barco, va a funcionar como el barco de siempre, digamos. Lo que no va a tener probablemente sean todas las modificaciones, las últimas que le agregaron. Pero qué sé yo, el caparazón del barco funciona, el pedazo de dragón está pegado ahí, todo está andando. Claro, sería todo lo relacionado al compás, básicamente. Claro. Ok. ¿Y puedo reemplazar a Medi como fuente de energía usando algún otro tipo de energía alternativa? No hace falta que la reemplaces, podés sacarla y que ande el barco. El barco no depende de Medi para andar. No, no, pero me refiero, por ejemplo, si yo quiero volver a usar el ahora testeado y aprobado y funcional compás prosperílico para el salto en vertical, por ejemplo. Para eso sé que lleva bastante energía. Ok, para hacer esas cosas. No va a ser suficiente el compás esta vez. Necesito una fuente de energía alternativa. Tal vez pueda hablar con Kaiden. Bien. Pero el barco seguiría funcionando. Sí. Bien. Sin problema. Ok, entonces ahora lo que necesito hacer es hablar con Kaiden y el Firbolg para ver si le pueden hablar en viento y se puede... Quiero primero averiguar si hay una forma de liberar a Medi antes de hablar con Medi para decirle, che, ¿te querés ir? Está bien, ¿se va a poner a investigar eso? Necesito hablar con el Firbolg, así que... Pasaron un par de horas y están reunidos ahí en la cubierta, como que cada uno está haciendo algo para el barco. Y de la puerta sale el Firbolg, medio temblando, mirando así, perdido. Tranquilo, amigo. Perdón por el recibimiento. ¿Dónde estamos? Estamos en un barco. No sé hasta qué... Ok. No sé hasta qué parte recuerda, buen amigo Firbolg, pero... cuando nos estuvieron a punto de matar, que te atravesaron con una lanza... Para, mira, busca en el borde del barco y mira hacia el horizonte. ¿Qué tan lejos estamos del valle? Bastante. Oh no. Lo importante es que estás vivo. Estuviste muerto, pero ahora estás vivo. O no bien o no mal. No sé. Te presento la tripulación. De derecha a izquierda, Marala, Baggins, nuestro capitán, el que está arriba del palo, nuestro vigía. No le hables a ella, seguramente te golpee. Y él tampoco se importa. Osvaldo baja. Le hace el saludo del monasterio y le hace el saludo después agachándose un poquito. Se inclina. Y lo mira a Osvaldo y le empieza a hablar. Y creo que nadie habla a Ulina acá. No. Bueno, empiezan a tener esta comunicación que parecen una suerte de silbidos y ruiditos de búho mezclado. Y Osvaldo le responde. Y la cara del búho, cada vez los ojos se abren más. Y la expresión de terror se incrementa todavía, mucho más. Y ahí Osvaldo se empieza a preocupar y los mira ustedes. Osvaldo, no nos estamos enterando de nada. ¿Alguien puede contarnos qué está pasando? Dice Osvaldo. No sé si sabían las funciones de estos guardianes. Que están en un lugar en particular para proteger los idiomas. No se pueden ir de su lugar. Supongo que es un juramento que dura de por vida. Es como un castigo si se van. Sí.
así que no creo que le quede mucho. No, pero él murió en el lugar. No sé. Vas a tener... tal vez eso lo rescate, tal vez no, pero ahora está muy asustado él porque él no se siente muerto. Y no recuerda esa parte. Porque lo revivimos. Es lo que tiene que te maten. ¿Qué...? ¿Por qué lo trajeron? Porque nos estaban a punto de asesinar a todos. Y porque le clavaron una lanza, así que asumí que también lo iban a matar a él. Exacto. No hay ninguna razón más. Sí. Jagger, vos, tus cosas, que no sé qué. Tenemos varias razones. La primera, hay una criatura anexada a este barco que solamente habla un idioma antiguo del que usted, señor, es el único conocedor. Y por otra parte, parece que yo soy el avatar de los dioses antiguos y el viento me habla, pero yo no lo entiendo. Y me mandaron, luego de haber cruzado las pruebas del viento y de haber caído como de 200 metros de altura, a que hablara con usted. Osvaldo mira así y como déjenme tranquilizar. Y le voy a decir que se comunique con usted. Está un poco alterado. Okay. Nunca faltó al trabajo y entiendo lo que es eso. Osvaldo se retira y se pone a hablar con él en este idioma extraño. Y es duro, sí. Se pone a... Le pego con mano de mago. ¡Cállate! ¡Para que practicar magia vos! Sí, vaya duro. Solo porque... dependo de este firewall prácticamente. Si no, también me ves un rato más tarde. Tal vez 30 segundos, 40 minutos. El frío parece relajarse un poco. Y se les acerca. Bueno, empecemos. No, tranquilo. Sé que estás lejos del valle, te pedimos perdón por eso, pero los demonios te apuñalaron y te moriste. Así que te revivimos y te trajimos a el nube solitario. De hecho, escapamos de ahí apenas con vida nosotros, así que... De nada por salvarte. Pero... fuimos a verte porque teníamos... algo que preguntarte. Que soy el avatar de los dioses antiguos y necesito hablar con el viento. Eso en primer lugar, no tan importante. Y en segundo lugar, hay una medusa, también parte de los dioses antiguos, que está como en una relación. Es como un monotributista de las medusas que trabaja en este barco. Y hace lo que quiere. El río pitanea extremadamente confundido. Bueno, yo te puedo enseñar a hablar con el viento. No hay problema. Mira alrededor. Bueno, vamos a analizar la ayuda de él. Señala Osvaldo. Se acerca Osvaldo. Y tal vez eso. Y señala las velas. Ok. Perdón, ¿esto va a ser ahora? Y vamos a empezar ahora, no sé cuánto va a tardar esto. Y antes de que empiecen, ¿qué tan difícil puede llegar a ser liberar a una medusa de un barco? No tengo ni idea de lo que me están hablando. ¿Esas medusas que viven en las nubes? Sí, sí. Bueno, hay una atrapada en este barco. No atrapada, digamos que en relación de simbiosis. No es tanto simbiosis. Está atrapada, el barco puede funcionar sin la medusa. Y la medusa puede funcionar sin el barco. Está atrapada. Se queda pensando. Puedo intentar hablar con ella, pero no sé. Bueno. Ok, tal vez eso ahora es lo más importante porque nuestro barco depende de la medusa. No. Que su dirección es un poco errática, según me entendí. Baggins, ¿por qué no vas con el señor y hablan con Medi?
Bueno. ¿A dónde lo llevas? Lo voy a llevar a mi habitación, que es la mejor. Camina el firework por el resto del barco, mirando todo muy atento. Y cuando estás por entrar a tu habitación, le decís por acá. Y vos ves que la altura de él, el tamaño del firework, es mucho, mucho, muy grande como para estar ahí abajo. Vas a tener que agacharte mucho. Mete la cabeza así. Y se asoma y mira todo medio así desde abajo. ¿Y dónde está? Está por todos lados, en realidad, porque es como un espíritu que está dentro del barco. Pero yo me comunico básicamente con esos cables que están colgando en el rincón. Y también hay más cables que están flotando por afuera del barco. Tentáculos. Oh. Qué gente extraña esta. ¿Sabes? Ya estaba así cuando yo vine. No hacía así, pero el barco ya tenía a la medusa. No sé cómo pasó. Voy a intentar comunicarme con la medusa, ¿sí? Bueno. Se... no entra a tu habitación. Pero se acuesta arriba y cierra los ojos un rato. Oswaldo está ahí. Y te mira. Un rato más tarde, abre los ojos. Dice, bueno, hay una forma de quitar a la medusa del barco. No tengo las capacidades yo, pero tal vez alguien que domine la magia lo pueda hacer. Ahí tenemos a alguien así en el barco. Bien, déjeme hablar con esa persona. Es la del sombrero. ¿Dónde está? Arriba. Llevamos. Bueno, seguime. Yo voy caminando. Se sigue. Mientras tanto, él vos lo ves que va como distraído tocando el barco. Acaricia las paredes, toca la madera, el suelo. ¿Estás bien? Esto es muy extraño. Sale. Es un barco. Nunca estuve en un barco. Es como una casa, pero en el agua. Sí, no tiene nada de sentido eso. Ninguno de las personas acá está preparada para vivir en el agua. Yo sí. No, vos estás preparada para vivir en el barro. Me vas a decir que el sujeto ese, el humano y la otra humana de sombrero, pueden vivir abajo del agua. Esta cazuela. ¿Quién es cazuela? Es el bebé dragón tortuga, hijo de Jagger. ¿Qué? Supongo que eso pasa cuando están saliendo, sí, ¿no? Sí, sale cuando vamos así abierto. Técnicamente no es mi hijo. Es que... Albóndiga pasa besándose frente a él. Es así. Jagger y Albóndiga se quieren mucho y quisieron tener un hijo y lo que salió fue cazuela. No. Ok. No confundamos más al extraño. Perdón. Albóndiga es esa rana de seis ojos. Es la futura esposa de Jagger. No. Dios. Jagger, por cierto, es el príncipe de Bacristán. Si quieres un acuerdo comercial, te lo puede hacer. ¿Qué es Bacristán? ¿De qué están hablando? Ok. Vamos. Bacristán es la capital del helado artesanal. La confusión en el rostro de él es inmensa. Ven cómo los diferentes pensamientos chocan sin poder conectarse. Mira el horizonte y realmente se cuestiona, digamos, muchas, muchas cosas. Osvaldo. Señor. ¿Podrías ponerlo al corriente de quiénes somos y qué es lo que hacemos acá? Osvaldo le empieza a hablar en su idioma. Okay. Y él escucha atento, escucha atento. Después de un par de frases. Bueno. ¿Quién es la persona que hace magia? La que más hace magia, ella. Bien, la mira cae. ¿Pueden quitar a la medusa del barco con un hechizo de exorcizar? Ah,
Lo hicimos una vez, pero no lo tengo. No se lo rodea, Olga. No, no sé, no, esas palabras para mí no tienen nada de sentido, pero así es la forma, se da vuelta a Vines. Bueno. Por otro lado, siento que sería una gran falta de respeto. Oh, ¿por qué? Porque el barco es la Medusa, ella decidió esta forma. Pensé que había quedado atrapada. No, esto es extremadamente voluntario. Pueden quitarlo, es posible. De la misma manera que pueden quitarle el alma a una persona de su propio cuerpo. Eso sí puede hacer. Sí, se puede. No, pero yo solamente quería sacar a Medi si Medi quería salir y estaba atrapada. Pero si Medi está contenta con su forma de barco, entonces no hay necesidad de hacerlo. Yo no quería tener una esclava. Tanto no lo sé. No sé si está contenta, feliz, tiene hambre, les molesta. Eso no lo sé, pero es algo que ella decide. Por lo que tengo entendido, un día se aburrió de estar volando en el cielo, siendo una nube. Bajó, encontró este barco, ese lo quedó. Eso es lo más que puede transmitir una medusa. No son criaturas muy astutas. Por otro lado, hablando de cosas antiguas y medusas y dioses antiguos, resulta que hace un tiempo los dioses antiguos dijeron y ahora soy su avatar sin querer, digamos todo. Y me hablan constantemente, pero no les entiendo. ¿Vos querés aprender a hablar con el viento? Eso es lo que... Sí. Vamos a tener que empezar a entrenar. No es fácil. Ok. Y no... Te miro un rato largo así. Bueno, sí, hay que empezar a entrenar. ¿Es porque no tengo alas? ¿Eh? No, eso no tiene necesariamente nada que ver. Es porque... Una vez que escuchas el viento, no dejas de escucharlo. Puede ser una experiencia bastante difícil. Ok. Supongo que es la respuesta a todo. Tampoco sé eso. Estoy teniendo un día muy extraño yo. Sin duda de que sí. Por otro lado, algo muy interesante. Su particular forma de convertirse en animales. Fanático total de ese gorila destruyendo todo contra los demás. Hace mucho que no lo hacía, pensé que me había olvidado de esas habilidades, estaba muy asustado y bueno, y... Bien. Yo quiero ser un gorila, eso. Hey, podría enseñarte. No, ¿qué? ¿También eso? No sé si lo dejo en serio. Ahora, hay otra cosa que... está pasando. Otra cosa más. Este barco se está dirigiendo a un lugar que se llama Galshakot. Supongo que has escuchado. Oh, sí, la casa de los Grunts. Exacto. Que en este momento se encuentra invadido por Tieflings. Pero están al otro lado ellos. Ya no. Ya no. Vinieron en barcos y tienen un demonio que protege todo. Makis. ¿Y yo estoy yendo hacia allá? No, te puedes ir cuando quieras. Podemos dejarte antes. ¿Ahora? ¿Me puedo ir ahora? No. Pero si le haces el favor primero a Jagger. No va a ser instantáneo, vamos a tardar un rato. Bueno, llegar hasta allá nos va a llevar un rato también. Ok. Otro par de cosas. Para ¡más cosas! Del mundo y de cómo está la situación justo ahora. Resulta que estamos esperando la confirmación del ejército de Manarrun. Pero Manarrun también está del otro lado. Ya no, parece que vienen en camino y cuando ellos estén enfrente... ¿Qué hicieron?
Nosotros nada, lo hicieron ellos solitos. ¿Y por qué van a Gakshakov? ¿Qué tiene que ver los Grum? Porque los invadieron. ¿Hace cuánto estás solo en esa montaña? No sé. Evidentemente bastante. Cuatro siglos. ¿El viento nunca te contó nada? Claro que sí, pero... Bueno. ¿Bueno qué? Depende de él contarme las cosas que hacen la gente estúpida. Y las cosas que hacen la gente. No, no, ni siquiera saben qué función tiene el viento. No le echan la culpa al viento. ¿Qué es eso? No dile yo la culpa al viento. Ok. Creo que estamos sensibles. Y yo no le digo bien con la gente sensible. Estoy muy confuso. Okay. No entiendo nada. Ok, ya me encargaste vos. No le echan la culpa al viento. Y si me tengo que ir y si necesitan rayos, avísenme. Me voy. Y Kaino se da media vuelta, tucu, re tranquila y se va. ¿A dónde se va? La última con mi Arliana. Está en silencio ella. Ella también está en silencio, mirando todo lo que va a pasar ahí. Mira, te dice. Secuestramos a una persona. De nuevo. Lo estamos obligando a que nos dé algo. ¿Podrías decir esto eso? Esto me recuerda a mis días en Ciramore. Bueno, Shire técnicamente fue del ejército de Sigramur y Shire lo trajo acá, así que... ¿Vos pensás que es un espía, Shire? No. O sea, no, no. Ella no sonríe, ni se ríe. La idea le causó mucha gracia. Bien. No, y además estarían de ventaja si fueran espías. No, creo que... No. Mientras ellas hablan, le estoy mostrando cómo Cazuela nada y hace vueltitas alrededor del barco. ¿Y te cuenta que conoce a donde se juntan los dragones tortugas? ¡Ey! Eso es una excelente noticia. Porque resulta que su mamá murió. ¿No sos vos su mamá? Ah, digo, no, yo no lo di a luz. ¿No, no sos un dragón tortuga? No. Aquí. Soy humano. Lo único que hice... estamos arriba de una medusa que tiene forma de un barco. Y yo me puedo transformar en un gorila. Sí, y los dragones, según entiendo, pueden convertirse en lo que quieran. Hacen pero... cosas. Resulta que la mamá de Cazuela fue asesinada. Graciosamente por un demonio y sus secuaces. Y. Ay, no. Un tiefling se dedicó a comerse los huevos. Pero pude rescatar este. Ay, y... ¡Qué salvaje! Sí, pienso lo mismo. Y desde entonces he tratado de educarle y de enseñarle a nadar y de hacer lo mejor posible. Digo, no sé nada de dragones tortugas, así que... Y pensaba que después de la guerra... Te apoya su mano en tu pecho. Está relajado ahora. La mano de él empieza a brillar en turquesa. Cierra los ojos. Bien. No sé si sos el avatar de nadie, pero sí veo bondad en tu corazón. También sospecho que no tenés ni idea cómo educar a un dragón. Pero no es culpa tuya. Hay algunos libros. No es culpa tuya. No tienen. No. No hay problema. Okay. Voy a ayudarlos. No me siento secuestrado. Pero okay. Fue fuerte. Es muy importante. Gracias. Nosotros escuchamos eso. No, Kaiden no, pero ahí sí. Ay, qué lástima. Edur está ahí al lado de ellos. En silencio, como siempre, escuchando todo. Nosotros somos caóticos, todo parece desordenado y que nada tiene sentido, pero puedo asegurarte que nuestras intenciones son buenas. ¿Y eso creen? ¿Qué eso creen ustedes? Sí, lo vi. Digo, el mundo tiene sus propias razones, pero nosotros vivimos y convivimos con el resto del mundo.
Y no vamos a dejar que le pasen por arriba a los nuestros, ¿no? ¿A qué te estás refiriendo? A todo. Ustedes vendrían a ser los defensores de los débiles. Nunca nos llamaron así. Más bien somos como los amigos de Baggins. ¿Quién es Baggins? La Rana Azul. Ah, vos querés ir a tu casa para decirle a los de Ciramur que se vayan. Sí, básicamente. Ahora entiendo lo de la invasión que decían. Bueno, pero eso es fácil, hay que ir y decirle, chicos, esta es mi casa, yo soy un grupo, ustedes no. Sí, no es tan fácil. Digamos que esperamos algo de resistencia. Porque es una conquista, no es que están de paseo, están yendo a quedarse con la tierra, más allá de que no sean... Oh, qué terrible. Qué terrible, qué terrible. Bueno, ¿quieren que corrija el curso del barco? Porque creo que estamos navegando de costado. Sí, es porque Medi está yendo de costado. Por eso estaba pensando que tal vez no quería seguir con nosotros. Ir tal vez hacia la nube de tormenta que hay para el costado. ¿Qué fue lo que me llevó a pensar que tal vez habría que liberarla? No sé. Yo tampoco. Y Arlean en el timón dice, bueno, lo suelta y vos ves que el timón hace empieza a girar solo. Baggins. Tyler. El curso. ¡Habla la Medi! Ok. Pero vos sos la navegante. Pero vos hablas con Medi. Bueno. Señor Firbol, ¿me acompaña para hablar con Medi? Pero no podés hablar solo, yo tengo que de enseñarle a... Bueno. Baggins, vos podés hablarle con los cables y... Es... Bueno, yo por qué puede hacer una cosa... rara de acostarse en el piso. Podés tirarte en el piso también y... A mí no me está. Ah, no llegas por las manitas. Ah. Bueno, lo primero que vamos a hacer, te dice el Firbol, necesito que te subas bien al mástil, lo más alto posible, y dejes pasar al viento. Cae. Ya vengo, voy a traer algo para comer. Dice, ¿dónde cocina? Y le doy al lado de Arliana. Y le comparte lo que sé que estoy comiendo. Jagger trepa. Pumba, pumba, pumba. Hasta la punta del mástil. Dale. Está ahí arriba. Ahí arriba sopla un poco más fuerte. Y además tiene ahora... más movimiento. Parate y déjalo pasar. No tenés que caerte. Ok. Él, vos lo ves subirse al otro mástil. Muy ágil. Sin problema. Y se para. Y vos ves cómo se empieza a mover. Seguime a mí. No te pares, no te pares. Digo, sí, es fácil cuando uno ya hace esto ya hace tiempo, pero. Empezá con una mano. Agarrate fuerte. Tu mano no tiene que interrumpir el viento. Déjalo pasar. Que flote. Hace como si estuvieras nadando. Viste que corres el agua. Eso. Ahí va. Bien. Vamos a empezar por esto. Mientras tanto, abajo del barco. Vines. Estás ahí en tu tallercito. Todas las cosas están... claramente siendo arrastradas por el nuevo curso que está tomando el barco bruscamente. ¿Qué haces? Bueno. Eh,
Voy a hablar con Medi e intentar explicarle la gravedad de la situación en Galshakoth y por qué necesitamos ir lo antes posible para allá. Porfa. Hace tirada de artífice. Y 16. No. Vos estás haciendo todas las cosas para comunicarte, pero no hay una respuesta. No solo no hay una respuesta, sino que parece que tu mensaje se pierde. Como si no estuvieras hablando con nadie. Voy a revisar el cableado para saber si está funcionando bien. Sí, vale. ¿Hago una tirada o...? Inspeccionalo, dale. Para asegurarte de todo. Dieciséis. Empezás a revisar y está todo bien conectado. Buscás entre las conexiones, buscás donde se juntan los cables, todo, las palancas. Está andando bien. Y en eso todo el barco gira 90 grados. Salen todos. Ya necesito que me haga una tirada de fuerza. Yes. Flash. Caes al agua. Desde arriba. Tardás un instante en darte cuenta que no fue por culpa tuya, porque te soltó el viento, porque estabas sosteniéndote arriba del mástil con las manos nomás, sino porque el barco hizo un movimiento muy brusco. El barco cambió de rumbo. ¡Bum! Y empezó a ir un poco más rápido. Por suerte Cazuela vino a jugar. Y te empezó a morder, y te empezó a ahogar, y te empezó a tirar agua. Pero el barco se está yendo. Arriba de la tripulación, Manuel se levanta así en su silla de ruedas. Y lo mira a Vidarlean y a Kaiden, que están levantándose también. Vidarlean te empuja de encima de ella. Uso Misty Step para que no me empuje. ¿Qué carajo? Y trata de agarrar el timón y no responde. Yo me pongo encima de Cazuela, siguiendo el barco, hasta que logre ponerme al lado y de ahí saltar arriba. Osvaldo los mira a las de... a los que están ahí arriba. ¿Y ahora? ¿Se puede saber qué pasó? Debe haber sido Medi. ¿Y nuestro nuevo curso es? ¿Estamos yendo hacia la tormenta? Sí, no estábamos yendo, ¿sí? Ok. ¿Por lo visto? ¿Quién? Voy a bajar a ver si... y se necesita algo. Y me voy para abajo. Conforme cae en baja y Duro empieza a acomodar las cosas que están tiradas de ahí, empiezan a recibir lluvia que suavemente empieza a ocupar todo el horizonte alrededor de todo. Vos cuando llegás a Baggins, lo ves en modo emergencia, constante, apretando palancas, tirando cables, uniendo cosas, tratando de ver si algo anda, digamos. Ahí, luces por todo el lado, está ahí. Baggins. Iba a preguntar si está todo bien, pero claramente no. ¿Qué te ayuda? Medi no responde. Bueno, si querés, usamos la fuerza. No me gusta la idea de usar la fuerza, pero siento que no quedan muchas alternativas. No. Medi es el barco.
y no quiere ir a Gaishakov, quiere ir a la tormenta. Explícale que si quiere ir a la tormenta, no tiene que ser un barco, pero ella eligió ser un barco, así que ahora como barco hay cosas que tiene que hacer. Bueno, eso es un argumento que no usé. Voy a ver si me escucha, porque intenté hablarle sobre la importancia de Gaishakov y tampoco quiso hacerlo. No entiendo cómo funcionan estas medusas. ¿Vas a intentar hablar de nuevo? Sí. Dale. Pero tengo inspiración que alguien me regaló. ¡Oh, fuck! Tenés inspiración. De hecho, tenías de la sesión anterior, así que te queda una. Bien. Bueno. ¡Bien! ¡Bien! Sería 23. 23. Haces lo que puedas. Conectás todo hasta bajar las palancas, subir las palancas, agarrar los cables de ella. Y le pones nuevas conexiones, los limpias y empiezas a recibir los chispazos esos con los que te responden. Y reconoces algo extraño que nunca había hecho. Hay un ritmo muy marcado que se repite y se repite como si fuera una melodía. No dice nada de lo que vos querés saber, no parece que te está prestando atención, pero ese ritmo se mantiene una y otra vez, constante. Ok. Se asoma Edur. Como que estamos yendo muy rápido. Sí. Voy a intentar usar el centro de mando que tengo ahí para, con las distintas partes que tiene, hacer una, digamos, una melodía en contrapunto al ritmo ese. Okay. Para igualarlo y después ir para abajo, como para calmarlo, okay, siguiendo el ritmo. Me gusta. Haz una... gracias por el rey. Qué grande es. Haz una tirada de... sería... interpretación, pero con inteligencia. O sea que hace tu tirada de interpretación y sumale lo que sea tu bono de inteligencia a eso. Okay. Yo interpretación no la tengo está bien. Entonces, con proficiency, así que simplemente tiro inteligencia para hacerlo más sencillo. Dale. O sería el más 2 de carisma más el más 5 de inteligencia. No, es solo inteligencia. Ok. Voy a gastarme 3 inspiración. Bueno. No es suficiente. El barco Yo veo a Vines sudando nada más de lo normal. Ya estoy muy acostumbrada. Edur se mete al cuarto. Y voy a usar cambio crónico. Yay. ¡Oh, dioses! Es mejor que... algo que sabe poco Vines es sobre música. Sí. Ritmos, así que nada, el barco empieza a ir todavía más rápido. Los que están arriba ven como las velas se mueven para embolsar más aire todavía y que se empuje más. Y el barco empieza a levantar así la trompa un poco mientras acelera entre las olas. Cazuela se está quedando un toque atrás. Vos estás muteado. Estaba diciendo eso mismo, que viendo cómo Cazuela está quedándose un poquito atrás, voy a tirar liana para agarrarlo. Ponerme justo en la proa del barco. En la popa del barco. Sí. Agarrado bien fuerte las lianas. Decirle a quien esté ahí que me ayude. Pero antes de que diga algo por la velocidad, ya veo como Cazuela empieza a salirse. Como si estuviese surfeando por encima del mar. Sí, sí. Con su caparazón dura. Así que bueno, es menos menos resistencia y lo puedo empezar a traer hacia el barco para subirlo. Prácticamente está volando solo, la velocidad del barco me lo trae, así que... Eduardo te dice, desenchufala.
Pero... ¿Se te ocurre algo si uso electricidad o algo así? El barco va a seguir funcionando, pero no sé cómo se sentirá Medi si te apago. ¿Y si le decís algo con electricidad? Mira, dice Edu. A mí me noquearon un montón de veces y me levanté un montón de veces en el barco. Y estuvo todo bien. Yo una vez dejo a Cazuela encima encubierta. Voy a bajar también a ver cómo van con eso. En lo que, los que quedan encubiertos son Oswaldo, el Firbol, que está aterradísimo, agarrado así al tronco del mástil. Oswaldo está sosteniendo a Manrel y Manrel está como mirando todo eso. Y darle a arriba. Bajás corriendo. Pregunta rápida: ¿a dónde vamos y por qué tan rápido? Estamos yendo hacia la tormenta. ¿Por alguna razón en particular? Pues Medi quiere. Ajá. Por lo que se escucha afuera, estamos llegando a la tormenta. Mi pregunta es: ¿qué viene a hacer Medi acá? ¡Noquéala! ¡Pal pelo! Voy a apagarla. ¿Cómo la apagas? El centro de mando tiene una serie de circuitos y básicamente un cable importante que está conectado a todo. ¿Le va a doler? Antes de que lo haga, te pregunto, Edu. ¿Qué? ¿Le va a doler? ¡No se me estás ayudando! No le va a doler. Las medusas prácticamente no tienen receptores de dolor. De hecho, se regeneran si les cortan la mitad. La desenchufo, mientras. ¿Le duele esto, Boys? Voy a decir que no, porque es un barco de madera. Eso es lo que dice él, o sea, no es Medi, es solo un barco de madera. Es lo que quiere pensar Baggins. Está bien. El barco frena de golpe. Queda medio a la deriva. Empiezan a ser llevados por la corriente. Ahora empieza el trabajo de maniobrar en la tormenta. Esto ya sabe de qué se trata. Bueno, Kaiden, haz lo tuyo. Hay un problema. Hay que salir de acá abajo. Sí, León, ¿descansé algo? No. Ah, no, sí, descansaron unas. Ok. Durante todo el día descansaron todos. Ok. Para que entonces. Edward sale corriendo hacia arriba. Lo necesitamos. La habitación de Vice queda totalmente inútil durante este periodo. Solo es la habitación de baño. Guarda cosas y puede dormir ahí. Pero... ¿Ustedes qué hacen entonces? Me voy a cubierta. Sí. Empiezo a agarrar las sogas. Me voy hacia el lado derecho. Ato ese lado. Doy vuelta las velas. Tiro las sogas hacia el otro lado. Me doy cuenta de que ya no tengo compañero para hacer esto. Y mientras pasa sucediendo todo eso, se empieza a ver luces en el horizonte, destellos de rayos, todos provenientes de esa nube enorme de tormenta, pero de a poco algo se empieza a dibujar entre ellos, una silueta enorme. Ay no, de nuevo no, por favor. Qué carajo. ¡Carajo! Silueta gris gigante saliendo del océano, rodeado de medusas. ¿Otra vez? Tiene un caracol enorme que lo suena. Lo suena un trueno. Y las medusas alrededor se agitan y se acercan a él. Y se acercan a él. Parece que las está acarreando. Las está llevando él. Camina lento y pesado, enorme en el horizonte. Este gigante del mar, llevándose la tormenta hacia donde él quiere. ¿Qué van a hacer? Voy a mirar fijamente a Kaiden. Toma, saco el sombrero que tengo. Si lo usas así, le tiras viento a las velas.
apuntarle el sombrero para las velas. No mi sombrero, sino un sombrero negro que tiene que parece hecho como de plumas, que nos habíamos llevado de la casa de Ralos. Y se lo dio a Baggins. ¡Ay, claro que sí! Usalo contra las velas y voy al timón a ver si podemos hacer algo. Y me voy al timón. Te arreglaste en el timón. Intentando como recuperar y te dice... ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando ahora? Tenemos que salir de esta tormenta. Y empieza a... Ok. Yo... Kaiden no tiene sus hechizos usuales para lidiar con estas clases de cosas. Así que va a lidiar con esta clase de cosas de la mejor manera que puede. Kaiden, tuvimos un long rest, ojo, ¿eh? No es eso. Es que Kaiden prepara hechizos. Ah. Ah. Mm. Ajá. Y... Uh-huh. Y el long rest no llega al que yo quiero usar. El short rest no llega al que yo quiero usar. Y además no tengo preparado el otro que yo puedo coger al uso. Así que voy a intentar ayudar a Viviana con el timón. Bien. Vamos a poner las posiciones. Jagger está, ¿qué? Arriba, cubierta. Sobre uno de los lados. Agarrando cuerdas. Controlando que las velas no se den vueltas hacia un lado y hacia el otro. Dándole direccionamiento al barco hacia el lado contrario. Edur te ayuda. Kaiden está en el timón con Vidarliana. Sí. ¿Baggins? Baggins está manipulando el sombrero para darle viento a la parte que tiene que tener viento. Bien. Oswaldo está ahí preguntando qué tengo que hacer yo. ¡Ayuda a Jagger con las velas! Y se queda ahí medio... ¡Las sogas! Agarra una soga. Que está atada a los barriles. Le tiro una soga fuerte y le digo ¡fuerza! Y yo corro hacia la parte de adelante. Paso por al lado del firbol y lo miro y le hago una seña con una mano hacia Cazuela y con la otra hacia el bondio, pidiéndole que se haga cargo de ellos. Supongo que el bondi andaría ahí en la cubierta también. El bondi está pegado a una pared. Ok. De costado. Y corro hacia otra vela tratando de darle direccionamiento también. De hecho, agarro con un brazo, agarro esa vela y con mi mano izquierda cargo un poquito de mano. Bien. Mientras están en eso, algo golpea el barco. De costado, en dirección hacia el gigante, y ven la parte superior de una medusa enorme. Voy a usar telepatía y en la cabeza de pobre Jagger le voy a gritar: ¡Jagger Cazuela no puede ayudarnos a sacar al nudo solitario de acá! Negativo central. ¿Me lo puede arrastrar o algo? ¡Está chiquito! ¿Cómo no es tan chiquito? Cazuela está ahí, digamos. Sí, o sea, Cazuela está arriba de la cubierta, o sea, ¿qué va a arrastrar? Está medio a los gritos, así, como tirando su vapor. La cabeza de la medusa se empieza a empujar todavía más, el barco se inclina un poco. Shit. De eso se escucha la voz de Manuel de adentro de su camarote saliendo. ¡Dispárenle! ¡Péguenle algo! ¡Eso va a ser peor! ¡Baggins! ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¡Decir al barco algo! ¡El barco! Está apagado porque el barco estaba yendo hacia la tormenta, porque claramente el gigante ese está trayendo todas las medusas. Oh, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene las medusas ahora? ¡Qué sé yo! El barco se inclina todavía más. En este punto lo que voy a empezar a hacer es convocar Ice Storm. Básicamente es una tormenta más chiquita, obviamente. Y encima del barco para que con toda la furia que pueda
un hechizo banana, empujar las velas hacia el lado. Hace una tirada arcana. Ok. ¡Ay! Balin se está ayudando con eso también. O sea, no puede tener ventaja ni nada. ¿Qué tiró? Oh, sí. Ya me ha salido. Bien. Empezás a acomodar el barco y Cazuela se desliza hacia el otro lado. Del lado de la medusa. Y ahí lo ven haciendo algo asqueroso. Le pego mordisco. Come, empieza a morder la medusa y a comer. Ok. ¿Yo? Miro el resto. ¿Está bien eso? ¿A alguien le quiere decir algo? ¡No! La medusa está quieta, no se está moviendo. La medusa está intentando ir en la dirección que quiere, digamos. Ustedes son simplemente algo que se puso en su camino. Ok. No, es algo agresivo lo que está haciendo. ¿Hay más como esa medusa cerca? No. Ok. Le quiero tirar slow a esas medusas. Ok. Funciona. Okay. Tétrico. Es muy tétrico ver esas medusas. Ok, ahora listo. Flotan más lento de lo que flotaban antes. Parece bien. Que están estáticas en el aire o saliendo del agua. Ok. ¿El barco está más estable o algo? Está tenemos. Ok. Quiero ayudar a Vialiana a tirar para que apuntar al lado contrario. Salí acá, te dicen, no hay que hacer nada. Necesitamos que el barco vaya para allá. El barco. Ahora vas a responderte, Vialiana. Baggins dijo que lo apagó. Sí. Vos tenés que moverlo. ¿Cómo estamos arriba de la porquería esa? ¿Estamos arriba de la medusa? Estamos sujetos por la cosa esa, sí. Lo estamos flotando. Ok. Me voy a asomar a donde está esta medusa. Me va a tirar un rayo de la otra medusa. Dios. ¿Qué? ¡Voy a deshacer la medusa! Grita a los demás a ver si... ¡No sé! ¡Jayden! ¿Qué? ¡Tormenta! ¿Qué? ¡Tormenta! ¿Qué pasa con la tormenta, Jagger? ¿Podés hacer algo con la tormenta? ¡No! ¡Jagger! ¡No hablo con el viento! Ok, voy a bajar la mano. Mi tormenta de repente va... Porque voy a perder la concentración. Y voy a correr hacia... Hacia el albóndiga, a ver. La medusa está ahí, medio como escurriéndose por el borde del barco. Cazuela le está dando unos mordiscones. Voy a tocarla y voy a conjurar, hablar con los animales para decirle que nada hacia abajo. Te responde un ritmo muy marcado. ¿Cuál es ese ritmo? Lo que ves es el ritmo que cada vez que el gigante ella te hace un y no parece estar atenta. Ok. Al lado tuyo Cazuela arranca un pedazo más de esa viscosidad transparente y la mastica con la boca abierta. Es lo único que está gozando esto. Sí, sí, claramente está ignorando el resto de todo lo que está pasando. Y todos los demás están súper aterrados. Voy a hacer lo siguiente entonces. Voy a conjurar. Menos no es matarla y ella pueda respirar bajo el agua. Me estoy convenciendo de lo que voy a hacer. Lo que pensaba hacer a Kaiden era más horrible. O sea. Voy a hacer Land Crawl. Sí. Voy a poner mis guantes encima de la. Voy a tocarla con mis guantes y ahí. Expansión de. Una red de plantas. Sí. Y voy a hacer que. Perdón. Hice mal esto. Dale. Voy a usar Land Crawl, pero no encima de ella. Abajo, con las algas de debajo del agua.
para que las hinchen hacia abajo. Ok, bien. No sé si hago una tirada de eso mismo. ¿Qué es lo que querés hacer? Entonces vos le tirás plantas. Voy a tirar plant grow, o sea, crecer a las plantas, a las plantas que están debajo, para que las hinchen. Ah, ok, bien, me gusta eso. Voy a tirar. No, se va a tirar arcana. Okay. Voy a usar mi inspiración. Está bien, yo voy a usar la mía. Sí. ¿Qué? No va a funcionar ninguna de las dos. Seguramente. La mía, sin duda que no. Está bien, está bien. Las plantas crecen. Parecen extenderse de la medusa, pero no la retienen. ¿Qué hacen? ¡Shager! Que me está ahí apuntando todavía la medusa, como diciendo, ¿voy o no voy? Medusa saca la espada y le empieza a pegar a la medusa. Ok, por lo visto, no siente dolor. Me doy media vuelta y me voy a la misma posición como si nada estuviese ocurrido. Sentidísimo de que mis intentos mágicos hayan sido magnéticos. Y empiezo a convocar la tormenta de nuevo. Ofuscado. Súper ofuscado. Quiero usar Lightning Ball, o sea, relámpago, pero lo voy a cambiar para que sea de ácido. Okay. Con metamagia. Para desintegrar a esta pobre medusa. Ay. Dale. Tira el daño. 28. Contanos cómo es, qué es lo que va a pasar acá. Caen se pone lo más que puede contra la barandilla del barco. Le apunta a la medusa y no se ve casi nada. Es como una... es en línea recta. Sale como una luz media verdosa, una especie de vapor. Y ese vapor se va a meter en la medusa a fondo. 28 de daño. Sí. Le llega un olor asqueroso. Agrio, ácido, salado. Que le sube por todo el barco. Y sale con este mismo olor, un vaporcito de abajo de la medusa. Que lidera el barco y ahora lo sienten, está en el agua. Hay que manejarlo ahora. Y ahora le grito de Arliana. De hecho, está. Gira el timón bruscamente. El barco empieza a recuperar un rumbo. Bien. Adelante de ustedes, otras medusas que vienen. No tan grandes, pero hay que esquivarlas. Jeez. ¿Qué hacen? Esquivarlas sí o sí. Pueden atravesarla, pueden hacer lo que quieran. Activo el modo motosierra. ¿Eh? En nube solitaria. No, quería saber más o menos cuántas son. Y ven tres. Adelante del barco. En medio intercaladas. Si yo tirase un hechizo que es en un radio de 20 pies, ¿les pega a varias o a una sola? A una sola. Pero bueno, una menos. Sí, bueno, pero un es... es un slot muy alto como para una sola. Un solo slot de level 4. Pero tengo 3 slots de level 3, le voy a tirar bola de fuego. Dale, dame cómo lo haces y tira el daño. Bien. Baggins lo va a hacer de forma bastante desesperada y con un poco de culpa porque considera que estas medusas no están bajo su total dominio, pero sabe que al mismo tiempo es algo que está entre las medusas y la vida de todas las personas que están arriba del barco y el barco que también es una medusa. Y no sabe si van a poder esquivarlo a tiempo. Todas esas emociones conflictivas atraviesan a Baggins. Y la medusa tiene que hacer una tirada de salvación de destreza. Dificultad y tiro tu daño. Dificultad era mucha. Dificultad es 18.
Sí. Ok, dale. Hace rato. Tira tu daño a la primera medusa. Esta es la de fuego. Ok. Ay, ¿cuántos unos? 25. 25. ¡Bum! Sale la bola de fuego y Edur grita: ¡Sí! ¡Prenderá fuego! ¡Error! Y se da vuelta y te mira. ¿Qué? ¿No sabes? ¿Qué? Mary también es una medusa. Bueno, pero ellas son las malas. Pero no sé si son malas. Creo que están como vos antes, controladas. Ah. El fuego quema la corona de la medusa, que explota un poco así, medio achicharrada, todavía encendida. Y se levanta, flotando del agua. Quedan dos frente a ustedes. Se puede tirar así a la otra. Cosita. Ya sé, acá él le chupa entre bolas, me gusta. ¡A mí no! Caótica maligna. Caótica salvar el barco. Ay, ahí va la otra de ácido. Ay, qué mal. Sale esa luz. La derrite apenas, pero sigue ahí. Ay, pa. Y se carga la medusa. La ven chispear, la ven moverse en una luz. Ven por abajo del agua, por la división de la superficie. Destellos azules blanquecinos. Y se levanta del agua. Ahí efectivamente entre sus tentáculos ven la electricidad pasar y se cargan. Oh fuck. Y le disparan como el solitario. ¿Puedo dispelear eso? ¿Cómo dispelear? Si supongo que está tirando relampaguitos. Claro, no está tirando. Hay una diferencia entre contrarrotar y pelear. Claro, es Pikachu haciendo Impact Trueno. Claro, sí, ah, sí, sí. Hay una diferencia. La situación. ¿Sí? Perdón, tal. ¿Bien? No, sí, sí, sí. Que yo viendo la situación, si nuestra Medi y nosotros creo que no vamos a salir. La veo muy difícil. Así que voy a abandonar mi tormenta, mi viento, y me voy a ir abajo donde está nuestra medusa. Dale. Y voy a gritarle a Baggins también que venga conmigo. Dale. Mientras tanto, mientras estás planificando todo eso, Kaiden, vos lo que podés intentar hacer es contrarrestar. ¿Tenés contrarrestar? No, llego. Hay no una llego diferencia. Pelear sí, magia. Sí, okay. Ya entonces sé. Vamos a hacer toda una tira de salvación de destreza. Y yo voy a tirar mi daño. Diecinueve. Salvación de destrés. Oh shit. Uff. Bueno, ¿cómo están esos números? Déjanos en paz, León. Saltan todos a cubierta, sí. Se esconden, se ven esa luz formarse así intensa. Y lo primero que choca es piso de cubierta. ¡Bum! Se escucha un destello. La luz blanca. Esquivan todos sin problema. Edur está ahí medio con el brazo así medio quemado y adolorido. Oh. Es que son los malos. No reciben nada de daño. Ok. Jagger y Vines van abajo. Yo primero le voy a tirar el sombrero a Edur para que siga haciendo la cosa que estaba haciendo yo. Perdón. ¿Te vas a revolear el sombrero? No. Está bien. ¿Qué tan lejos está Edur? Edur está en la mitad de la cubierta levantándose del rack. No está muy lejos, pero está en medio de una tormenta. ¿Está para el lado que yo tengo que ir? Más o menos, está ahí. Bueno, si está de camino, corro y se lo dejo. Si no, se lo pongo en la cabeza del primero que tenga cerca. Perfecto. Osvaldo. Osvaldo tiene un sombrero negro. ¡Encárgate! Está teniendo la soga todavía.
Suelta la soga, Oswaldo, y usa el sombrero. ¿Cómo va, Gins? ¿Cómo va, Gins? ¿Está apuntando la vela? Bajan, corriendo. ¿Qué pasa? Ok, Baggins. Sí. Medi está bajo el efecto del sonido del cuerno mágico del gigante. Sí, parecería. Ok, entonces, lo que podemos intentar es algo que he estado tratando de hacer, que es como algo parecido a lo que hace Kaiden, pero mi propia versión. Vamos a usar como quitarle la maldición a Medi, o sea, que no quede afectada por lo que está escuchando. ¿Vas a dejarlo sorda? No, sería una buena opción, pero no estoy seguro de cómo escuchan las medusas, y además esto es mágico, así que Remote Curse va a ser. Ok, ¿qué quieres que haga? Que la conectes. Y si no responde, que la desconectes. Ay, no, salió muy bien o muy mal. Básicamente, lo que hace el hechizo, me tomo una acción, es al touch, y todo curse, ¿cómo se dice? Todo maldición. O la criatura o objeto sí. Se termina. Bien, entonces, entonces, déjeme desentender. Vines va a encender a me y en ese momento vos, tipo, está ahí, Vines gira y vos... Claro, está bien. Bueno, Vines. Sí. ¿Va a aprender a medusa? Sí. Mientras estás aprendiendo, te estás recordando todos los pasos que hiciste para apagarla y por algún punto te preguntás si se va a acordar que vos la apagaste. Digamos. ¿Esto te va a dar esta culpa o no te va a dar culpa? Hay como muchas cosas que están pasando mientras haces toda la secuencia. Debido a este estrés, ¿haces una tirada de inteligencia? Kaiden, estás arriba vos, con Vidaliana en los gritos. Un 1 salió, guau. Sí. Hay una. Para contrarrestar los otros 20. Sí, sí, la puta madre. Se viene otra medusa más que parece que viene de frente. ¿Otra más? Y sí, la que estaba en el agua, eran 3. Ay, shit. El plan de Jagger parece que se está tomando su tiempo. Ok, voy a tirarle. Le voy a tirar orbe cromático. Orbe cromático, tira orbe cromático. Daño de fuego. Vi que a Bobby se le sirvió y puede ser. ¿A la que está volando o a la que está en el agua? No, la que está en el agua, no era la que se nos estaba acercando. La que está volando es la que le tiró el rayo. Pero nos sigue porque el barco está avanzando. Sí, hacia ella. Claro. Ustedes están haciendo así y la medusa está así. Pará, hay dos medusas, vamos de nuevo, hay dos medusas. Una en el agua que está no haciendo nada o viene hacia nosotros. Eso está flotando en dirección. Ustedes están yendo en su dirección. Ellas se van a tipo. Claro, o sea, bien, hay dos medusas. Claro. ¿Y la otra no es la que nos atacó? Sí. ¿Y sigue ahí arriba nuestro? Sí. ¿Pero nosotros no estamos alejándonos de ella? Ustedes están. Ella no está encima nuestro. Está como más adelante. Claro. Ok. Bueno, le voy a decir a Diarliana que las esquive y yo me voy a intentar encargar de la que está arriba, que ya le pegué una vez. Bien. ¿Qué vas a hacerle a esa? Orbe cromático. Dale, ¿cómo es el orbe cromático? Es un ataque, así que tiro el ataque primero. No, pero amigo, ¿para qué tengo que tirar esto? No, acá. Ahí va, a ver. Ok. Y el daño. 22 pegas, ¿eh? Ok. Tiro más este que el. Fa. Sale el orbe cromático. ¡Sí! ¡Prendera fuego! Dice Dur. ¡Cállate, Dur! ¡Qué pibe!
se achicharra medio en el aire y se eleva todavía más alejándose de ustedes, pero queda uno ahí en el agua. Que Diarrea está haciendo lo posible, pero el mar está totalmente lleno de oleaje. Abajo, de nuevo, Vines, hay que reactivar. Sí. Intento de nuevo. Dale. ¿Qué? Dale. Ahí va, ahora sí. De nuevo haces toda la secuencia y me viene la vida. Ves como los cables todos se electrifican de repente, los chispazos de tu conexión. Se abre la compuerta que te deja ver abajo del agua, hay un montón de medusas y diseñada por Freely arriba de la derecha. Shaer. Vos suponés que está activada. Sí. Va mi mano encima de los comandos a tirar esto. Va y ves como empieza a chispear May. Y te estaba diciendo, tiene miedo, está asustada. Ok, voy a intentar hablarle a través de los comandos para explicarle que... intentar explicarle lo más sencillo posible que es lo que está pasando, que estamos tratando de salvarla. Bien. ¿Otra tirada de inteligencia? No. Ok. Entiende, te cree, pero no sabe qué hacer. Le voy a pedir que intente dejar de escuchar. Si es que eso significa algo para ella. Bien. No responde. Pero el barco está en su control. Ok. Claramente lo que sea que está haciendo Jagger está brillando en tu habitación, en sus símbolos, y está ayudando. Bien. En ese caso, ya que está todo más estable, le voy a indicar a Medi que, o sea, que nos vayamos de acá y volvemos al rumbo más o menos que estábamos yendo por ahí. Bien. Empiezan a recuperar un poco el barco. Se pone bien paralelo a lo que vendría a ser el horizonte, no el mar. Las olas chocan contra el barco, pero el barco se mantiene estático. Y van avanzando lento y seguro. En eso Vidalena gira el timón y el barco gira esquivando la medusa. Y empiezan a alejarse todavía más y más y más de todo este problema. Eventualmente pero a ver si esto funciona. Ahí va. Se tranquiliza todo, la tormenta queda atrás muy rápido, como si la estuvieran llevando para otro lado. La noche vuelve a ser tranquila, relajada. Cazuela está bostezando, se duerme. Es el único que la pasó bien. No solo porque comió, sino porque no le molestaba para nada estar en una tormenta rodeada de medusas, en absoluto. Tal vez porque no sabe reconocer el peligro de esto. Edur viene y le dice, calla. ¡Sí! ¡Las prendiste fuego todas! Eso del... Eso, un asco era el de eso. Me traes algo para comer. Sí, ahí voy. Gracias. Yo subo. Todo chamuscado del chisperito.
sí, largaba sí, sí. El comando de Baggins ahí. Y caigo al piso, cansado. Oswaldo te mira y te empuja el viento. Todavía tiene el sombrero. Le saco el sombrero con manos debajo y me lo guardo para algo. Me parece un uso muy útil. ¿Qué fue eso? Un objeto mágico. Algo de mar. Sí. Ya le vas a acostumbrar. Ah, eso. Oh, sí. Hay un montón de esas cosas. Eso es un gigante. Hay varios gigantes en el mar. Más de los que nos gustaría encontrarnos. Este es mi segundo encuentro con un gigante y sospecho. Hay demasiados gigantes en el mar. Hay muchos gigantes. Sí, no, y el mar no es tan grande como dicen. No. O quizás los gigantes son muy gigantes. Tal vez es el mismo. Ah, no sé. No, son todos distintos. Con Baggins ya vimos que, como cuatro. Más o menos, sí. Y sí, pues adentro. Hacen esas cosas. Por dentro y por fuera. Me gustan las tormentas y. No sé. No sé por qué se acerca. Si alguien me puede ayudar. Y le muestra el brazo de. De tipo colgando. Ah, sí. Pura herida. ¿Me trajiste comida? Sí. Te da. Hay un pedazo de pan con unas verduras ahí. Genial. Ok, se pone a comer. Está al lado de Vidarrián, no sé. Vidarrián está ahí. Re serio. Como voy a estar el Firbol y le pregunto, ¿algo de comer? El Firbol está tipo agarrado hacia. ¿Y Manrel, dónde está Manrel? Manrel está en su habitación. Ay, bien. Oh. Sí, por favor, ¿algo de comer? Sí, 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 dale, dale. Ok. Y bajo en la cocina y vuelvo con una canasta con panes. Come, lento. ¿Esto es siempre así? Sí. Me gusta cómo. Por el chavo, buenísimo. Se bajan la próxima, este señor. Tiene las manos, lo decía muy chévere. En cuanto. Si te puedas, se convierte en una águila y se va. O sea, no. Aprovechémoslo porque se nos va. La granja de Ariel. Chao. Manrén sale de su habitación. Wow. ¿Estamos bien? ¿Están todos bien? No quería salir. La última vez que vi un gigante me asusté mucho. Está muy bien. Quédate. Sí, mejor que te quedes ahí adentro. ¿Qué le pasaba a ese gigante que quería? ¿Quería medusas? ¿Medusas? Ah. ¿Qué hicieron ustedes ahí abajo? Calmamos a Medi. Oh, bien. Sí, he visto algo raro. Bien. He descubierto que la magia no solamente sirve para golpear cosas. No. Así que. Básicamente lo que hice. Tarde, fue... pero bueno. Okay. A mí es un paso. Así que básicamente dice que me quedé por fuera del encantamiento del cuerno. Y voilà. Edur. Okay. ¿Y si vamos a buscar a ese gigante y le sacamos el cuerno? Anda a bailador. ¿Sabes qué? Caemos en Gallacó con todas las medusas. Sí, anda a buscar el cuerno, dale. Esperamos acá. Es una idea excelente. Vayan los dos. Los esperemos acá. No te lo voy a negar. Bueno, ¿quieren ir en el bote? ¿En el que remos? No. Ajá, pueden hacerlo. Ya matamos a qué, 3 de las 150. Pero, sabemos que hay un patrón rítmico distintivo que hace que las medusas se congreguen. Capaz y si que solo eso... tuviésemos en este barco alguien capaz de producir un objeto como ese. ¿Vos querés decir que Baggins va a hablar con el agua y vos vas a hablar con el viento? No, estoy diciendo que Baggins puede hacer su versión del cuerno. Edur, hablando de eso, ¿podrías aprender a tirar bolas de fuego como Baggins?
Siempre diciendo cosas así. No podría aprender a tirar bola de fuego. ¿Cómo voy a tirar una bola de fuego? ¿Cómo vas a prender fuego una espada? Y ya lo hiciste. Para pensar. Pero tal vez él pueda tirar. Apunta así con las dedos hacia el costado. Sí, eso sí, Edward, sí. Ken sigue comiendo. Por otro lado, sabemos cuál es el patrón rítmico distintivo que congrega a las medusas. Y si creáramos nuestra propia máquina que genere esos pulsos y las atraiga, no sería necesario tener el cuerno del gigante. ¿Se entiende? ¿Creen que ustedes pueden hacer eso? ¿Ustedes dos? Cállenlo, mira, váyanse a Chagger. Podría ser. Podemos intentarlo. Y no le va a afectar el barco, dice. Le ponen unos tapones en los oídos. Ponemos a Medi. ¿Cuál es el oído del barco? Vain sabe. Le preguntamos a Medi. No, no sé. Pero Medi tiene su propia voluntad. Podemos decirle simplemente que deje de escuchar. Exacto. Medi es más inteligente que la medusa promedio. Eso espero, ¿por qué? ¿Cuánto? Ver. Anda a preguntarle. ¿Cómo? No sé, ese es tu problema. Vos querés saber. A ver, perdón. Estoy medio Medi, sí. Medi habla en código. Medi sabe ingeniería. Medi sabe ingeniería. Ahí va. Digamos que es como una especie de albóndiga, que es muy inteligente, pero que no dice nada. Albóndiga sí, sigue pegado a la pared. Y se enteró Albóndiga, se estaba entrando en la suya. Capaz estaba durmiendo. Sí. Qué lindo día. Oh, mirá, agüita fresca. Qué bien. En eso bueno. Manrel sale de su habitación. Finalmente. Jagger. Hay alguien que quiere hablar con vos. Ah, Jagger, acuérdate que no tenés que hablar con vos. ¿En el espejo? En el espejo, sí. Ok. Corro. Pero, Pagis, ¿vos me escuchaste que le dije no? Sí. Voy a decirle que no podemos hablar por el espejo. Pero que alguien no sabe eso, cállate, me corrió hacia el espejo. Y Pagis y toda la tripulación. Entrás al camarote de Manrel que está todo desordenado, tirado por el lado. Here it comes. Y en el espejo está tu hermana. Ok. Está como así tirado. Ya... Hola hermana, dos cosas. No, la hermano. Primera. Ah, hermano. Sí, vos lo ves descalzo, con unos pantalones cortos sucios de él. Tiene un cinturón hecho con lianas. Sí. Y un cabalcito. Ah, mi hermano. Okay. Las uñas largas, llenas de tierra. La barba despeinada, con pedazos de planta ahí adentro. a ver. Qué placer, Banner. Come un pedazo de un hongo que tiene ahí en la mano. Ok. ¿Qué es eso? No sé, lo encontré y quería ver qué onda. Ok. La primera cosa, ¿raro que estés en casa? No estoy en casa. Me robé este espejo para llevarme al bosque. Ah, ok. Porque viste cómo es, como hay muchos límites, las paredes son muy gruesas en casa. Sí. Pero acá estoy como más libre y puedo hacer mis cosas y de paso charla con la gente que quiero. Entiendo que sí. El sabor de la libertad, nada como eso, hermano. Lo segundo es que esta vía de comunicación se volvió insegura. Porque nos están escuchando todo el tiempo, por lo visto. Te mira, recibiendo cero de la información que vos le acabas de transferir. Y te dice algo que no tiene nada que ver con lo que vos dijiste. Bueno, entonces, me dijeron que te vas a casar. Sí. ¿Por qué? Porque mamá y papá mandan. Yo estuve pensando algo que tal vez te pueda ayudar. ¿Qué cosa? No, por el espejo. ¿Por qué por el espejo?
Es algo que yo también estoy sospechando hace mucho tiempo. Y ¿qué? Tal vez. Mira así para los costados sospechosos. No hay nadie en el bosque. Banner. Banner. Escuchame. Escuchame. Banner. Escuchame. Si vos renunciás a tu apellido, no tenés ninguna responsabilidad. Y podés venir a vivir acá igual. ¿Qué te van a decir? Ok. ¿Eh? ¿Eh? ¿Viste? Es un pelotudo. Ok. ¿Renunciaste al apellido, Banner? No, todavía no. Me da un poco de vergüenza, pero... pero lo estoy pensando, porque yo no quiero estar ahí adentro como que... No sé, a mí me gusta estar acá en el bosque, ¿viste? Y la corte no está acá. Y en el bosque están pasando unas cosas raras también. Entonces como que es más interesante. Ok. Por otro lado estoy re cómodo porque cuando hace frío me voy a casa, ¿viste? Las ventajas de tener OSD, claro. Claro, claro. Ok. Bueno... ahora necesito cortarte porque justo acabamos de ser atacados por un gigante y tenemos que poner un poco de orden. Wow. Buena onda. Sí. Hablamos luego. Te envío un pájaro. ¿Eh? Te envío un pájaro. ¿Un pájaro? ¿Pero dónde está? ¡No le digas! ¡No le digas por el espejo! ¿Por qué le decís por el espejo? ¿De qué color es el pájaro? Lo vas a ver llegar. Okay. Bueno, voy a llamar a alguien más entonces. El pájaro, cuando te vea, va a ser piu piu. Piu. Y ese soy yo. Y ese soy yo. Está bien. Corto. Me doy media vuelta. Que me dé sombrero. Me voy. Y me voy hacia donde está Kaiden para decirle: Kaiden, ¿qué hiciste? Por la gracia de todos los dioses, tus padres decidieron que no tuvieses hermanos. Creo que no, creo que fueron mis padres. Los dioses no tienen nada que ver con eso. Ok. Yo tengo otro hermano. Porque los dioses tendrían. Que se llama Bannerfly. Como Jaggerfly, pero okay, mambo de mi padre, no importa. Resulta que él estaba en el bosque comiendo hongos. Ajá. Cuando me llamó por un espejo demoníaco, ajá, una versión portátil, ¿no? Chiquito, y me dijo: me enteré que te vas a casar. Y yo le dije: y le dije: no podemos hablar por el espejo. Y él me dijo: perdón, es un idiota, ¿no? En tus términos, sí. Creo que en términos de mucha gente del barco. En fin, podría hablar más. Cuando dice: hey, Jagger, te estás llamando de nuevo. Maral, acompáñame, por favor. ¿Por qué yo? ¡No! Porque sos seria. Y a él, las cosas serias, lo ponen bajo control. Jagger, acaba de comer hongos. No soy un traidor a mi familia. Me refiero a que no va a escuchar nada de lo que le digo. Bueno, pero vas a estar más atenta a lo que me diga. A ver, váyame. Y voy hacia el camarote. ¿Vieron cómo el gen idiota va del lado de los varones en la familia Simpson? Lo mismo. Entran en la habitación y bueno, vos lo ves ahí, la persona que describí antes. Y mira así para adelante uno y dice: bueno, listo, papá, ya lo llamé, no sé qué va a hacer, capaz viene. ¡Hey! Yo me estaba hablando con papá. No, me llamaste a mí. ¿Qué tiene? Me equivoqué. Estoy bien. Eso que acabas de hacer no se hace. ¿Qué cosa? En mi corazón. Bueno, me pidió que te llame. Y yo te dije que si renunciás al apellido, no te va a molestar nada. Ya no soy hijo de él. Re bien.
las chicas también están buscando ayudarte, qué sé yo. Me pidió que te llame, ¿qué hace? ¿No llamarte? Kaiden le tira un mensaje telepático a Jagger. ¿Vos querés que no puedo cortarle la cabeza a distancia? No funciona esto. No. Ok. Gracias por las intenciones, Vana. Y agradezco que estés buscando una solución también. Digo, te prestaste para que papá te llamara. Seguramente tuviste que acercarte a algún punto para que te dieran este espejo. Sí. Bien. Nada. Te quiero un montón. Gracias, Iván. No, de nada. Yo también, todo bien. Chau, bro. No te cases. No, yo fui, bro. Kaiden se da vuelta y te pega, o sea, ¿para qué estoy yo ahí? Ok. A ver, vamos a contar si te llaman de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debería de hablar con mi padre. Ahora la cuestión es, ¿por qué medios? ¿Cuántas veces usaste el espejo en total? 4. ¿4? ¿Estás totalmente seguro que esa es la única? No hablo de este solo, de este espejo. ¡La pensaste en Sheila! Pero, contando ese, fueron 4. Una para llamar a mi madre y pedirle certificado. 2, hablé con mi hermana para pedirle más datos acerca de mi casamiento. 3, mi hermano me llamó para decirme que renuncie al apellido y no me case. 4, mi hermano me llamó pensando que era mi padre. Sí, pero antes de eso lo hace también con tu madre. Antes de todo esto, para arreglarlo de cazuela. Son 5, Jagger. Sí, ok, pero esa ni siquiera fue importante. Me refiero, fue una llamada de... No importa si es importante o no. No sabemos qué va a ser esto. Si te afecta de otra manera. Bueno, ¿ya puedo usar el espejo yo? No, ¿con quién estás hablando vos a través del espejo? Con el demonio. ¿Cómo con el demonio, Manrel? ¿Qué le decís? Nada, le pregunto qué onda su vida. No me responde nada, pero ahí me mira. ¡Manrel! Dejen de usar el espejo, lo voy a romper. Bueno, está bien. Ok, Manrel, cosas que tenemos que saber. El pequeño demonio del espejo es un espía del gran demonio. Disculpen, pero quizás no entendieron el... Es un demonio. Es chiquito, es lindo. O sea, eso no se puede. Bueno, está bien. Rompanlo. ¿Puedo romperlo? Pero afuera, acá no. ¿Por qué querés que lo rompa? Y no sé, estaba como muy segura de romperlo. Sí, pero lo sospecho. ¿De qué? Si lo rompo, ¿se podrá romper de verdad? ¿Lo tiramos al fondo del mar? Escuchen al inteligente. Podemos tirarlo al fondo del mar atado a algo que no nos importe. ¡Edur! ¡Edur, tráeme una cuerda! Viene Edur con una cuerda. ¡Ey! ¿Yo puedo usar el espejo? ¡No! ¿Quién más usó el espejo en este barco? Se miran. Yo no sé qué es un espejo, dice el Firu. Mejor. Y igual, no, yo sí sé, pero no lo sé. ¿Mirar Liana? Está arriba. Aún así, o sea, si Vidalán no hubiese usado el espejo, el demonio no se atrevería a decirlo. Eso. Sí, creo que no está entendiendo el concepto de demonio. Sí. A él, paladín, le cuesta tanto entender el concepto de demonio. Me estoy un poco sorprendido. No, ¿sabes cuál es el problema, Kaiden? Subestima al demonio porque es chiquito. Esa que es chiquito no puede ser peligroso. Yo me doy cuenta de esas cosas. Casi muere engañado 2 veces por tocarte sin guantes. No te subas. Exagerado. En fin. Sí, basta de usar el espejo. Ok. Porque subestimaste que yo te podía hacer daño, por eso me tocas sin guantes. Tapemos el espejo. Tapemos el espejo. No sé. Eduardo tiene la soga. Guárdate la soga. La tira. Ahí donde está parada, la suelta. Anda a preguntarle a Vidarlena si usó el espejo. ¡No! Anda a preguntarle a Vidarlena. Bueno, está bien. ¡El grito interno de Durfe ese! ¡No! Se quedan todos en silencio. Vuelve.
Dijo que no. Bien. Bueno. Entonces solo Jagger y Manrel y yo una vez. Perfecto. Ok. ¿Y Vines? Vines no son bolos. No. ¿De qué voy a hablar? Todas las personas que conozco están en este barco. Más vuelta. Un buen punto. O, sí. ¿Qué? Alguien se deprime. ¿Viste? ¿Y si la llamas a Medi? Es el barco. Ah, es verdad. Y aparte estamos diciendo que nadie más tiene que usarlo. Entonces rompelo. O tíralo al agua. Bueno. ¿Nadie se opone a tirar un espejo mágico de gran valor al agua? No. Ok, tíralo en el agua. Lo tiro. Lo agarrás para tirarlo y ves que él viene el demonio del ojito caminando con un espejo. Lo llevo, no lo estoy mirando, lo estoy llevando sobre mi cabeza y lo tiro. Rápido, lo tiro. Lo último que ven antes de que caiga lo suelte, la cara de Iwash. Ay, shit. Que se hunde ahí. En el espejo abajo del agua. Ay, Dios, justo tiempo. Creo que quería hablar con nosotros. Se me enredó. Bueno, ya no puede. Ay, ya. Me preocupa que quiera usar otros métodos para hablar con nosotros ahora, pero... Los tiene. Sí, eso es lo que me preocupa. ¿Qué querría decirnos? Nada bueno. ¿Amenazarnos? ¿Decirnos que los días contados o algo? ¿Darnos un ultimátum? ¿Hacer un intercambio en el que no vamos a salir beneficiados? Uh-huh. Es un rachazo. Y vamos a buscar el espejo y preguntémosle. ¿Quién dijo eso? Sí. Entonces, a vos te voy a tirar a que lo busques. Bueno, está bien. De a poco como que va... calmándose la situación y se va disolviendo toda la tensión que hubo en este día. Y notan algo interesante, el barco está intacto. Ok. No tiene ninguna rayadura ni quemadura nueva, ni por el rayo, ni por las piedras de Jaer, ni por la medusa. ¿Calmado? Sí. Y con esto, Viarlena retoma el curso, que están, se alejaron bastante. Pero vuelven a estar en dirección a Gakshako. Así que hasta acá llegamos hoy. Por favor. ¿Qué momento? No avanzamos nada. Nada. No hicimos nada. Sobrevivimos. No. Otro fucking gigante. Sobreviviendo. Sí. Bueno, pero re linda necesidad, me gustó cómo resolvieron todos los ataques de pánico. Ay, por favor, ¿cómo me reí con el cerebro cayendo en el ascenso del abismo de la locura? Nah, sí, lo que le hicieron a ese muchacho. Pobre. Ay, qué bien, cómo me reí con eso. Cómo me reí. Estuvo re bueno. Ay, por favor. Todos usando el espejo. Manrey le hablaba al tipo. ¿Y vos quién sos? ¿Cómo te llamas? Sí, no, Manrey. Le hablaba al servicio de teléfono. Él llamaba. No. Contame tu problema. No, Manrey. Le dijeron que no llama a nadie. No estaba hablando, no llamó a nadie. No, hablar con el demonio. Sí. Dios, qué tipo. Ay, nos quedaremos sin saber qué había en la otra isla con la nube. Ay, ay. ¿Qué te pasa a vos? Ay, no quería venir al lado de la tormenta. Bueno, igual aprendieron cosas importantes. Ey, aprendimos cosas copadas. Sí, sí. Ah, no ir del lado de la tormenta. Sí. No ir de la tormenta. Sí, ahora creo que sabemos bien qué carajo es Medi y qué quiere. Estoy pensando en que vamos a porcar nuestro propio cuerno, pero mecánico. Esto quiere decir que vamos a crear el primer sintetizador de Anuren. O sea, y cuando proyecto toquemos... Proyecto especial de Jagger y Vine. Claro. Cuando toquemos el cuerno, no va a sonar tipo...
Vas a tipo. Vas a estar electrochentoso. Y van a ir los medusos. Claro. No, es la canción de Bob Esponja. Claro. Ay, no, por favor. Bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta acá. Los raids, los follows. Gracias. Estuvo re bien. Esperamos que les haya gustado. No me acuerdo cuándo va a estar disponible este capítulo. El lunes. El lunes. Pero creo que es importante agregar antes de los anuncios que la semana que viene no vamos a jugar. Por una cuestión de salud, yo no voy a poder estar acá sentado dirigiendo. Pero probablemente volvamos la que sigue. El 10. Excelente. Ya nos quedan pocas sesiones en el año, además. Eso es algo que estábamos charlando con las chicas la otra vez. Sí, contale, tira la data. Que bueno, quedan pocas sesiones en el año. Pachi había sacado la cuenta, no me acuerdo cuántas. Cinco. Eran. Cinco. ¿Seis? Sesiones, sí. Por ahí. Sí. Y están cerca del final también. Lo que sí, yo no sé qué tan cerca del final están. Como porque no sé si son 5 sesiones, tal vez no lo sean. Así que probablemente esto se extienda el año que viene. Y también me estuvieron preguntando, digamos, qué va a pasar después. O sea, como que sea que termine esto. Yo ya estoy preparando lo que sigue. El final este del que se están acercando es el final de la campaña. Yo calculé hasta que se enfrentan ahí en Gakshakot para ver qué pasa. Ok, algunas preguntas que tengo que saber. ¿La siguiente campaña va a ser en Gakshakot? Perdón, ¿en Anurem? Sí, la siguiente campaña va a ser en Anurem. ¿Vamos a conocer los continentes del norte? Tal vez, yo también quiero que exploren me gustaría que exploren un poco los continentes del sur, que son tipo los reinos independientes, Panarru, toda esa parte que no conocieron, o que exploramos poco. Pero también estaría bueno hacer esas cosas. Yo tengo pensado algo y quiero que sea un poco diferente a esto que hicimos esta vez. Así que ya vamos a ver. Pero. ¿Y puedo jugar con un Aulín que diga? No. Oh. En ningún juego. De ningún DM. Me encanta porque el Lordi dijo lo mismo. Jamás. La misma reacción fue la de la de no, 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 no. Johnny, va a ser final. Claro, este sería el final de la campaña que empezamos hace no sé cuántos años. León tiene igual una definición extraña, porque acá pregunta, ¿final de temporada o final? Sí, la diferencia entre el final de temporada, el arco, pero no, esto es el final. Claro. O sea, estamos transcurriendo nuestro último arco. Sí, este sería el último arco de todos los que venimos. Claro, el arco final es desde que salen del monasterio hasta que termina eso. Ese sería más o menos como yo lo venía planeando. Y no sé ¿en qué sesión estamos? 87. Va a ser más o menos, salimos hace 2 sesiones del monasterio. Sí. 6 más, ponele, no sé, 7, así sean 8 más. 10 en 10 sesiones en total. Cumpliríamos con la estricta regla de 10 capítulos por arco. Claro. No tengo muchas respuestas sobre la próxima aventura. Estoy como reenfocado en el final de esta, que probablemente sea en el año que viene. Pero porque ya nos estamos acercando mucho a fin de año. Claro. Lo que sí sé es que va a ser algo nuevo, va a ser algo distinto. Quiero recorrer otra parte del mundo, otras de las civilizaciones que había. Lo que sí le puedo decir es que a mí las precuelas me gusta hacerlas en los momentos en los que no podemos jugarla en la campaña común, cuando hicimos lo de los enanos y esas cosas. Porque bueno, claro, lo que pasó antes ya fue, hay que ver qué hay nuevo. Pero va a ser de idea, va a seguir siendo de idea como ha sido jugando acá. No sé qué onda los personajes, todo eso no lo tengo decidido. Lo que sí sé es que ya lo estoy preparando. Y faltan varios meses para que arranque, porque no sé cuántos meses falta para que termine esto, pero no son muchos. Así que, recopado, vamos a poder empezar en campaña en el episodio 1. De nuevo. Qué loco. Re extraño, sí. Muy, muy loco. Ya no va a haber, digamos,
un encuentro así súper terrorífico en el mar, me imagino yo, contra gigantes así de la nada. Esperaste hasta la sesión 15, o sea, conociéndote. No sé qué estás diciendo. Lo que sí me deja muy contento terminar, o sentir este sentimiento de que se está llegando al final de la campaña es realmente lindo. A mí me agrada mucho. Terminar una campaña es siempre un logro, no importa qué tan larga sea, qué tan complicada sea. Decir, bueno, listo, se terminó, es algo genial y siento que lo vamos a conseguir pronto. Johnny, ¿y un final? No. ¿Cómo? Que un final satisfactorio también para vos, no es que bueno, se termina la campaña porque, qué sé yo, Pepito se mudó y hay que dejar de jugar. No, tal cual, tal cual. Sí, sí, eso seguro. Johnny, tenemos planeado, sí, hacer el parate anual. ¿Cómo siempre? No sabemos cuánto tiempo ni cuándo arranca, pero sí va a estar. Lo de las vacaciones, no solo es porque queremos descansar, también necesitamos. Hacer la taberna es un laburo inmenso. Y más allá de que nos guste, nos encante, la fatiga se hace sentir. Sobre todo cuando empieza, digamos, la segunda mitad del año, que venimos, tipo, videos por semana, los eventos. Y por lo general, es igual que siempre, esto enero va a ser una parte de diciembre, porque bueno, están todas las festividades y todo. La idea es, como siempre, arrancar en febrero, quizás un rato más tarde, un rato más temprano. Queremos volver, como siempre, con un montón de cosas preparadas y lindas. La verdad, chicos, que se pasa volando un mes, así que... Sí, 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 sí. Va a ser corto el tiempo. Sí, sí, va a ser recortito. Para nosotros van a ser 2 o 3 semanas de descanso y después full laburo de nuevo. Pero menos mal, porque lo enero en Rosario es difícil con el calor ese. Así que bueno, vamos a los anuncios de cierre. Después tal vez podemos tener... Generalmente vamos a tener algo tipo de... comentando a Nurem en algún momento claro, en el futuro, y cuando termine la campaña seguro vamos a tener un comentando a Nurem de nuevo, como para ir y responder preguntas. Ah, tenés que venirte, Chris. Claro. Y vamos a tener que resolver un montón de dudas y cosas. Sí, 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 sí. Comentar cosas que estaban planeados en los trasfondos, todo. Uh-huh. Sí. Ah, sí, planes en los trasfondos, claro. Claro, todo. Sí, por eso. Supuesto. pero sí. Todo eso. Así que bueno, vamos a los anuncios de cierre. Lo voy a tirar yo rápidamente. Dale. Mañana. Parece que cuando la Cotería es llamada aparte, cosas terribles suceden alrededor. Y esta semana continuaremos la crónica a partir de las 21:30 para darle un vistazo al pasado mientras el presente se incendia. Los esperamos. Los vampiros están re complicados. El horno. El sábado. Último del mes significa sábado de review de pelis con Lu. Lu tiene una muy especial por delante y será la última de esta sección por ahora hasta que salga el año que viene la nueva, así que no se lo pierdan. No sé cuántas películas hiciste review ya. 6, 7. Voy a decir 10 o 13. Un montón. Que es posible que sean todos, el 90% sí, de las películas sobre juego de rol que existen. Sí, no, 100% de las películas de D&D, porque hay una peli que no pude hacer review. Ah, la que era... Sí, me acuerdo. Que es con múltiples finales, Sarasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 películas en total. Hay un montón. Y serían 10 ahora. Sí. Johnny pregunta de hacer una entrevista con los personajes, estaría interesante. Seguimos. Domingo. Terminamos de revisar Cyberpunk con consejos para que se animen a jugar y dirigir en este increíble setting. Esperamos que les haya gustado la tanda de videos. Realmente el manual de Cyberpunk me encantó. Es uno de los manuales mejor organizados que leí y fue un placer leer un manual organizado así, porque no saben lo difícil que es cuando está todo desordenado y no se entiende nada. Este fue realmente una sorpresa y lindo, porque además me puse a jugar el juego y a leer el libro y... Claro, ibas a la par. Iba a la par, así que es fantástico. Bueno, yo no tengo nada más para decir, no sé ustedes, chicos, ¿quieren agregar algo? El sábado estrenamos videito nuevo en TikTok, así que si tienen TikTok, pasen por el canal de La Taberna. Están llenados los videos de acá a fin de año, así que contenido van a tener. Y bueno, recuerden que el jueves no vamos a estar, pero los queremos mucho igual. Sí. Sí, bueno, los vamos a dejar con el outro y no se vayan, que le hacemos reír a alguien, así pueden seguir viendo gente jugando rol. Chau. Chau. Chau.